ese canal, el Mangú, es de nuestro querido Iván Ruiz. Entonces fuimos invitados al canal 4. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dígame de nuevo, empiece. El programa El Mangú, ajá, un programa realizado por el señor Iván Ruiz. Fuimos invitados, el gallito, yo como modelo, de su promoción como bachatero, Eres Mi Dueña. Ay, Eres Mi Dueña. Y ya casi mente tenemos fiesta. Entrando el mes de agosto, después de mi cumpleaños, día primero, esta muñecota estará de cumpleaños. Entonces ya a partir del día 2, día 3, estaremos teniendo fiesta en todos los centros de Santo Domingo, Punta Cana, en La Chuchi y otros lugares más. Y esta servidora estará en tarima presentándolo a ellos, picando los chelitos. Picando los chelitos, ¿por qué dime? ¿En qué programa era que usted estaba? En el canal 4, El Mangú. ¿De quién es eso? Iván. ¿Qué Iván? Iván Ruiz. ¿Tú sabes quién es ahora? Sí, claro, claro que sí. Iván. Patricia Vázquez, te damos la bienvenida como miembro nivel 2 para Patricia. Mira. Es Luis. Con la I atrás. Pues yo lo dije ahorita, Iván Ruiz. Ah, Araceli Pimentel. Ok. Ya, yo creo que en tu vida tú nunca te hubieras curado tanto. Sí, ahora como recordarte, tengo que mandar un mensaje. ¿Ese programa de quién es? Ese es de él mismo. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? Iván. Es que Iván tiene dos programaciones. ¿Cuáles? Está en el 9 y está en el canal 4. El canal 4, el Mangú. Iván Valdés. Ajá, el Mangú es de él también. ¿Iván Valdés? Sí. ¿Iván Valdés? No, Iván Ruiz. Ruiz. Ok. Él tiene dos programas, el 9 y el Mangú. Que por cierto, el programa El Mangú está muy bueno. Sí, no, Iván está muy bien. Ay, coño. ¿Ella? ¿Por qué? Porque cuando ella hizo el lanzamiento de Bioclip sencillo, él subió una flor roja, que es la misma que ella utiliza, apoyando este tema. Pégase el micrófono, ustedes tienen que hacer caso en China. Sí, apoyándola a ella con este nuevo sencillo. Yo le escuché la música a las 2:00 de la mañana, me pareció muy interesante el aprendizaje, está bastante bueno. ¿Usted aprendió un aprendizaje con esa canción? O sea, el aprendizaje, ¿qué la es? Letra. Uh-huh. Representando los dos oponentes, el bueno y el malo. Solo que en la biografía de su video, tú sabes que Shakira hizo en el mar Copa Vacía. Uh-huh. Ella quiso inventar a Shakira también en el mar. Claro. Es por eso que el video quiso es así. Quiso inventar a Shakira. Ajá, invitarla. No, pero ajá, que eso es el director que decide eso. O sea, como ya está así mismo, mira, si tú compares el video de Shakira. Mira, se le está quitando el tinte del pelo. Es que tenía cloro la piscina. La peligrosa. La peligrosa. Okay. Yo no puedo creer eso porque recuerda que los artistas. Los artistas. Quita la vibración. Oye, yo no puedo creer eso peligroso porque los artistas tienen manejadores y no es la verdad que la primera noche, la primera vez que ve una persona la van a dejar de que se vayan solos para una cabaña sin conocerse. Pues déjame decirte, mi amor, que los manejadores pueden coger cada quien por su lado y resuelven ellos. Los manejadores de ellos, los que manejan a Anuel. Porque déjame decirte que. Pero hombre, bueno, van, dice. Dios te tiene un lugar en el cielo. Un hombre bueno. Va a llegar la gloria. Te da oportunidades. Sí. Te felicito. Mira, déjame decir. Hábleme de nuevo. ¿Quiénes son los que decidieron? Los artistas. Anuel. Sí, pero ellos tienen a unas personas. Sí, pero él anda con sus imaginadores. Bueno, yo sé que tengo que decir lo mejor ya. Entonces, ellos no tienen que ver con esa situación. ¿Tú me entiendes? Y ella se fue sola. Entonces, en la segunda vuelta fue que ella lo involucró, y le puso un servicio. Acuérdate que estaba flaco. ¿Por qué era que estaba flaco? ¿Por qué era? Porque el servicio de brujería seca el hombre. ¡Ey!
Y tú te buscas el tema de los 80 que dice Happy River. Estudió en Berklee College en música, que usted está con esas definiciones así tan. Exactamente. Mi análisis. No, usted mi análisis. Porque yo te voy a decir una cosa. Okay, cuando tú escuchas diferentes ritmos de música, ya sea reggaetón, dembow o playero, tú te das cuenta de dónde sale la composición de cada una de esas letras. Es como tú usas un platofón y la tambora. Ya la tambora tú puedes ser un ritmo urbano. Mm. Exactamente. Exactamente. Y si le ponen la sintonía de saxofón y el piano y el instrumento, también se llama una música y ya todo el mundo. Y también el folclore de los colores y los peinados, el movimiento, eso llama la atención de los países hispanoamericanos y la biografía y cómo se mueven las mujeres. La coreografía. Exactamente. Estoy mareadito. Yo necesito beber agua un rato. Cuidado. Es un santísimo carajo. Pues no sabía. No, yo estoy aprendiendo aquí. Yo estoy empezando desde cero. Y para concluir lo que dijo. Cardi Brito, cambiando de tema, de la terrena. Brito. ¿Quién? Cardi Brito, la colombiana que tiene más fichas que una mella. Ay. Más fichas que una mella. Porque tú no puedes hablar de la República Dominicana, mucho menos la terrena, que es una parte cultural de nuestro país. Donde este país, los medios de comunicación, como tú llegaste, fue oportunidad. Porque si en Bogotá, Colombia, tú hubieras tenido tanto talento, ¿por qué en Bogotá, Colombia, tu país, que también es el país de los narcos, hay que decirlo claramente, ¿por qué tú no triunfaste allá y viniste aquí? Entonces, tú no puedes hablar de nuestra República Dominicana que te ha dado a comer arroz y carne con habichuela. Usted tiene que respetar nuestra parte turística, la República Dominicana. Así concluyo con esta parte. Es todo por hoy. Gracias al público televidente. Nos pasamos un poquito de hora por toda la sintonía. Y nos veremos como cada viernes acá en Atagama Radio con... demasiada luz. Mira cómo tú tienes demasiada luz. Estás compañía ahí. Tiene demasiada luz, flaco. Estás pagando luz de más y te la están poniendo de más. Usted te prendió otro salán para afuera. Pague una, dos, tres. Pague esa vez. Usted me está quemando ahí. ¡Mientras tanto! Mira ahí. Bienvenidos, Alta Gama está en el aire. Bienvenidos, es viernes ya, viernes 15. Estamos cobrados, flaco. Espérese. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hoy es 15. Ah. Sí, que estamos doblados. Estamos quebrados. Ah, quebrados. Ah, pero mira, eso está muy bien también. Ah, flaco, ¿verdad? Tú. No, quebrado es de que no hay cuarto. Ah, ok, entiendo. Si el jefe está quebrado, imagínate yo. Esa mente tuya. Un desliz. Como siempre, ya ustedes vieron el intro del programa de hoy. Tenemos bobo por todos los lados. Ay, Dios. Tenemos invitados hoy, entrevistas hoy. Tenemos que darle rápido a esto. Lo único que me preocupa es que hay peligro en la cabina. Bueno. Ya ustedes vieron que hace. Le damos la bienvenida. Recojan. Caro Brito recoge. Que me ponga el sonido de Roche. Vitaly recoge. Flaco, ponme el sonido Sandra de Roche. Sandra Berrocal recoja.
Amelia. Amelia. Ah, no, Amelia. Amelia se puede quedar corta este fin de semana. Aquí está con nosotros la... La Peligrosa TV. ¡Epa! ¡Flaco, ponme la de que saluda, que no tenemos tiempo para eso! Hola, hola, buenas tardes, el público maravilloso. Nuevamente me encuentro en mi nueva casa, en sintonía con todas las informaciones que tenemos para ustedes. Saludo a toda mi gente de Panamericana, tierras extranjeras, y a toda mi gente de la provincia. Gracias por su amor, por su manifestación hacia mí. Y tenemos un con todo y mucho contenido. Bendiciones. Arrancamos. ¿Cómo? ¿A quién fue que tú saludaste? ¿A la gente de dónde? Panamericana. Panamericana. Es un país. Es el liceo que está ahí, Unión Panamericana, ¿no? Me refiero a todos los europeos. Me refiero a España, Miami, Nueva York, Italia. Todo lo que se manifiestan conmigo, con sus consejos. Y también, ¿se manifiestan? Económicamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pero que me pase eso! ¡Y aquí está ella! Elegantemente vestida. ¿Con ropa? Con esa era que ella iba para la alfombra roja. ¿Cómo? Pero por falta de 20 mil pesos no fue. ¡Lucy Moya TV! ¡Eso es! A ti debería darte más vergüenza que a mí. Arroya, hija. Porque tú, que te la da tanto en que eres un jefe, que esto, que lo otro, sí, y no sí. Tiene 20 mil míseros pesos para darle a uno, sí. Para representarte allá en esa alfombra, ¿comprendo? Estamos de acuerdo. Señores, ¿qué tal? Buenas noches. Anoche me la tomé libre, puesto que hay cosas que ¿cómo? Priorizar, cosas y objetos y circunstancias que atender. ¡No! Entonces, ¿qué idioma que está hablando ahí? De inmediato, la materia madre de este programa es el público. ¡Me voy al chat! ¡Cántalo, Peligrosa! ¡Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! ¡Alta Gama Radio! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso! Eso sí lo cantan con gusto. ¡Josefa Batista! Está ahí, dice Araceli Pimentel, saludando a Alta Gama. Obandi puso a la Peligrosa por Luisi. Por Lucy, dice Giovanni no, Esteves. No, está aquí Lucy hoy. Se adelantaron. Sí, esa chica era una cura. Giovanni no podía aguantar la risa, dice Araceli Pimentel. Para yo poder hacer este programa en serio, yo tuve que darle unas vacaciones a la Peligrosa. Juana Villafaña, hello desde Pensilvania, esperando esta hora para sentarme a disfrutar de su contenido. Araceli Pimentel, ella es la Peligrosa. Hoy será un programa divertido. Prometedor. ¡Uy! ¡Hoy es peligroso! ¡Ahí lo dijo! Carmen Infante, los medios de comunicación allá están jodidos con el innombrable. Eso sí es verdad, sí. Y lo duro. Ayer, por coincidencia, me llamó. ¿Quién? Y se cayó el programa. Sí. Él fue el que tumbó el programa. Mera coincidencia. Lo estábamos acabando aquí y coincidió con que te llamó. ¿Qué te ofreció que tú lo tumbaste? Ay. Me lo dijo en texto, de que no hable duro. Fuerte, que tumbó el programa. Ah, bla, 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 disparate, dice María Victoria. ¿Cómo? Eso sí es verdad. Pascual Soler, saludos, figuras. Ey, Soler, de inmediato nos vamos con la primera cháchara, presentado por Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ay. Miren. ¡Fuego para el innombrable, para quemarlo ahí en el azufre! Nada miren, en las redes sociales nada más te dicen descansa, descansa. Sí. El que tiene que descansar es él. Mire, a todo el que me manda descansar en las redes sociales, reenfoquen su mensaje y mándenselo a ese canalla que está ahí, a ese. Ese que está ahí arriba, el que tiene pero que descansar. El de abajo. Ese que tiene que descansar. Ese de arriba que tiene que descansar. Okay. Póngale, descansa a ese que está ahí. Pues, ustedes saben que cuando existe el internet y las redes sociales, ya usted no puede venir. Acuérdese de que para hablar mentira y comer pecado, hay que tener cuidado. Todo queda en las redes sociales. Y este canalla va al canal de Tony D'Andrade, a Estados Unidos, a darle una entrevista. Pero ¿cómo te atreves a mentir? Le preguntan sobre un episodio oscuro que él tiene en su pasado. Le preguntan sobre ese capítulo en su vida.
y él le miente descaradamente a Tony D'Andrade. Mírenlo ustedes, mírenlo aquí. Peor que se ha dicho de ti, que no haya sido verdad. Ok, la cuestión de, de lo que se ha repetido siempre, el narcotráfico, lavado de dinero. Pausa. Eso dice él, que siempre se ha atacado, se lo han atacado por ahí. Sigo. Eso, siempre eso lo mencionan. Ya han bajado un poco esos ataques. No sé si usted se da cuenta que el lenguaje microcorporal de las personas habla más que la palabra. Observe cómo él le quita la mirada a Tony mientras rebusca qué va a decir ante esa pregunta. Escúchalo de nuevo. Se lo pongo. De lo que se ha repetido siempre, el narcotráfico, lavado de dinero, eso, siempre. Y mira para abajo. Eso lo menciona. ¿Por qué mira para otro lado? Tony no deja de mirarlo nunca. Y él le esquiva la mirada. Sigo. Ya han bajado un poco esos ataques. ¿Y por qué tú crees que te asocian con eso? Porque han visto el resultado y no el proceso. Ok. Tony no deja de mirarlo. Y sigue preguntando Tony. De un momento a otro... ¿Tú nunca has tenido vínculo con ese momento? Sí, tuve un arresto. Y eso se resolvió en la justicia. ¿Qué pasó ese? Segunda pregunta. ¿Qué pasó en ese entonces? Escuche la respuesta. Mientras se cabecea. Nada, me arrestaron en el consulado norteamericano. Decía que yo estaba prófugo y yo viajaba a Europa. ¿Y por qué te arrestaron? Segunda pregunta. Como un periodista ducho, ¿y por qué te arrestaron? Pregunta Tony D'Andrade. El innombrable responde. ¿Qué alegaban ellos? No, alegaban en un caso ahí. No hubo nada claro. No, nada claro. En este punto es que yo quiero que ustedes presten atención. Le doy para atrás. No hubo nada claro. No hubo nada claro y me dieron, me liberaron. Bueno, me liberaron, oigan, no hubo nada claro. Hay un caso ahí medio oscuro, dice él. Escuche. Sin yo ir a un juez. Cuando el fiscal vio, dijo, no hay nada. Cuando el fiscal vio, dijo, no hay nada. Escuche. No sabemos qué hace tu nombre aquí. Pero me ficharon. ¡Ah! Lo ficharon. Por nada. Sigo. Cuando yo digo que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿ustedes a qué yo me refiero? A esto que le voy a colocar. Ay, Dios mío. Mírenlo ustedes. Salud, pasaremos al narcotráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un hombre prófugo de la justicia mientras era entrevistado en el consulado de los Estados Unidos. Esmelin Matías García es acusado de enviar mulas con cocaína y heroína en sus estómagos a Europa. Está vinculado a Israel Meireles, quien fue arrestado el 5 de agosto de 2004 tratando de viajar a Madrid, España, con las vías digestivas llenas de pacientes. Según la DNCD, Matías García, quien tiene residencia en el barrio Capotillo, en esta capital, es el cabecilla de una red que se dedica a alquilar vientres para enviar drogas a Italia y a España. Diablo, ¿y de dónde tú sacaste eso? Porque todo está en internet. Porque cuando tú vas a hablar mentira, mejor tú tienes que decir, mira, tú me vas a entrevistar, pero de tal punto o de tal cosa no me hable. Correctamente. Para que tú no tengas que mentirle a la gente, porque eso está ahí. Entonces tú venías a decir que tú no sabes, que eso es un asunto oscuro y que, bárbaro, si tú fuiste noticia en ese año. Que tú, en el 2004. A los buqueburos que te siguen. O sea, hace 20 años, en el 2004. A los 20 burros, a los boqueburros que te siguen, y que a los 20 burros también, te lo aplauden. Y ya que te lo aplauden, dilo con orgullo, porque tú eres... Yo siempre he destacado algo. Yo he dicho que el tipo es un ejemplo, porque venir del Capotillo y llegar hasta donde él ha llegado, eso es digno de admirar en un ser humano, en un individuo. Y tú haber pasado por ese capítulo negro en tu vida y tú superarte de repente y ser lo que tú eres hoy,
hay que tener gallardía, coraje y sobre todo disciplina. Consistencia. Y persistencia. Ah. Entonces, él lo tiene. Ahora, no quieras tú venir a tapar esa parte de tu vida con mentiras cuando todo eso es público y la gente lo sabe. Por eso te puse el video, para que tú recuerdes. Y cuando te hagan la pregunta de nuevo, entonces tú te acuerdes de todo eso y tú lo respondas con orgullo. Y si no es con orgullo, con valentía, como una lección aprendida. Pero hazte un hombre y dilo. No quieras tú decir que tú tienes un pasado limpio, porque no lo tienes. Y cuando te vinculan, en la primera pregunta que te hizo D'Andrade, que te vinculan al tema del narcotráfico y al tema de lavado de activos y todo eso, tú sabes, o si no, permíteme especular, ¿quién es tu principal socio? ¿A qué se dedica tu principal socio, del que tú llevas su nombre tatuado? Tú lo dices, y cuando él lo diga, entonces ya. O tú dices, no me pregunten nada, y punto. Pero deja de ser canalla. Sigo con otro, Dracari. ¡Ay, bro! No dejaste que nadie opinara. ¡Gra! ¡Fuego para el innombrable! ¡Ay! Ahora sí, vamos con algo más suave. ¿Qué tiene usted, Lucy, para presentarle a la gente? O me voy al chat. Más suave, No. Francisca LaChapelle. ¡Francisca LaChapelle! Sí, ¿qué pues, hizo Francisca LaChapelle? Que dio a luz. ¿Dio a luz? A su ¿cuánto carajito? Bebé. No, sus, tiene dos. Tiene dos carajitos ya. Sí, y pues ella mostró su carita, mira qué bello. ¡Ay, chumamá! ¡Ay, parece hijo mío y de ella! De verdad, de verdad, que pinta bonito. De verdad que Francisca ¿qué? La no, Chapelle. ¡No, el ella. Pai! Ella. No, espérate también. ¡El pai! Ambos, míralo ambos. Ahí. Ambos, ahí mira, la presentadora del programa de televisión, Francisca, compartió la llegada de su segundo hijo, Franco Rafaelle, a través de una exclusiva para la revista Hola. El nuevo miembro de la familia, que tiene casi 2 meses de edad, ha llegado para enriquecer la vida de la conductora dominicana. Ella está tan feliz que se ha tomado una pausa para disfrutar de sus 2 retoños. Genaro, su niño de 3 años, ya tiene 3 años. ¿Cómo? ¿Pero qué rápido? ¿Por qué no hace mucho? Se ha convertido en el hermano Breña. Mayor, sí, en el Big Brother. ¿Qué? Ahora, pues, Franco, que tiene unos cuantos mesecitos. ¿El chiquito? Sí, el chiquitico. Ay. Mira, yo digo que pinta bonito porque hay... ¿Él? Espera. No. ¿Tiene no, buen él vientre? Es, él es buen mozo, está bien. Pero yo conozco parejas. Él le queda bien los cabellos así a ella, le queda mejor así. Sí. ¿Es una peluca? Sí. Tiene que ser una peluca. Sí, perdóneme, sígase. Ya, discúlpeme, señorita. Yo conozco parejas. Ajá. Uh-huh. De esposos, novios que han tenido hijos, que los dos son bonitos, pápice. Uh-huh. Y lo dan medio rarito los muchachos. Porque se opera la mamá. ¡Ay! Los carajitos no se pueden operar, chiquitos. Pero no, mira, hay que esperar que crezcan. Genaro y Franco son hermosos. Bendiciones para Francisca LaChapelle, que es una dominicana que nos bien representa en los Estados Unidos. ¿Qué así dice usted de eso, peligrosa? Yo la felicito, uh-huh, porque Sofía LaChapelle ha pasado por mucho proceso. No, Francisca. Francisca ha pasado por mucho proceso y Dios la bendijo con buen matrimonio, un buen esposo y ya por segunda vez, madre de otro, un hermoso bebecito. Una familia bendecida por Dios, la felicito, que ella representa muy bien nuestra patria dominicana. ¿Ustedes han oído el abrazo de Judas? Ya, pero sí. Descansa. Vaquero, te dieron el abrazo de Judas. El beso de Judas. Ay, Vaquero va a caer en ese gancho de nuevo, ¿no, Vaquero? ¡Dra! Mira. Tú sabes. ¡Dra! ¡Fuego para el infierno! Jordan, te fuiste, ¿usted ahí? Jordan. Cerrate la llamada, Jordan, le iba a coger. Tú te desesperas. Mira. Siguiendo con la cháchara urbana. Sigue. Mira, ahí la perversa. ¿Qué es? Ahí la perversa. Ah, pero muy bien.
¡Oh, pa' carajo, la perversa! Se le ve hasta el tercer apellido, si no es que lo tiene. Un coro, ¿vale? ¡Ey, cuidado! ¿Cómo que cuidado. Ya antes no se le hacía un coro? No. ¡Ey, cuidado! Pero es verdad. Porque estaba media rara. No. Ella se ayudó. Estaba peticeta. No, pero mira, lleva como 30 cirugías, pero está nítida. ¿Cuánta? Como tres cirugías. Yo le puse un cero. Está bien. La mujer de Anuel. ¿Cuál de todas? La que él tiene, la única. Su marido. La oficial. Su marido. Hizo un TikTok con la voz de Yailin. No. Ahora mismo, yo lo que soy chivirica putona. Yo no ando en amor ni en sentimiento. Qué raro está eso. Tú sabes que yo me he dado cuenta. ¿Cómo es que se llama esa joven? Pamela. No. Vaina. Vanessa. No, porque Vanessa Vallenilla. Esa chica. Vallecilla es la colombiana. La esa que tiene, chica. La mamá del otro. Niño. Pero esa es la novia actual. Ajá. Esa chica está buscando sonido. Dale a ahí. La cotilla. Dale ahí. Exacto. A la cotilla de Yailin. Te voy a decir por qué. Sí, a la cotilla de Yailin. Sí, porque entonces cuando Yailin, no sé qué fue, sacó una canción nueva. ¿Qué fue lo que hizo Yailin? A Lauri. Gracias, Aracelis. ¿Cómo? Lauri. De allá, ¡diablo, lo vio! ¡A Lauri! Sí. ¡Diablo! Mira, y yo pienso que ella se está queriendo... ¿Blanco, qué es eso? Ese Yailin. Déjame yo pararme. No, espérate. Ven, quédate ahí. Es el truco de Yailin. Ahora la mujer de Anuel. ¡Ay! Espérate. El arte de la lengua. No, pues yo no creo que ella hizo ese nudo con esa lengua. Sí. Yo no lo creo. Hay muchas mujeres que hacen eso. Pero, ¿en qué momento lo hacen? Pues... Yo lo voy a llevar a usted para que. No. Adiós, diablo. No, pero ahora las mujeres quieren conocer a ese para ver cómo fue. Siga, señorita. No me interrumpa, Lucy, por favor. Dale. No, yo no voy a seguir. Sigue. Sigue. ¿Qué usted opina de eso que yo estaba diciendo? Peligrosa, ¿qué usted opina? Tú sabes que ella subió un video con Karol G, uh-huh, invitándola. Karol G. Con una de sus canciones, que mi ex lo hace mejor. Uh-huh. Y ya esto que ella está haciendo con Yailin, la más viral. Tú sabes que los memes ahora invito por Twitter no significa que sea para ella buscar sonido a través de ella. Porque Yailin, la más viral, ya formó su sonido. Sí. A propósito, ¿cuál es el artista que se va a presentar hoy en el país? Karol G. ¿Dónde se va a presentar? En el Estadio Olímpico. Y las recomendaciones son no bebidas alcohólicas para menores, sino para adultos. El menor que vaya con su tutor, su papá o un tío, no subir los pies arriba de la silla, estar sentado y disfrutar de una buena presentación de esta noche. Todo eso lo van a hacer. ¿Quién es que se presenta hoy? Karol G, la billota. Ñala ahí. Ah, pero mira, es el desayuno que ya... Me dicen que Karol G, la billota... Se aprueba los tres golpes los hoy. Óyeme, pero va a estar activa esta noche. 100,000 gente van a ver a Karol G hoy. Ay, y mañana. Ay, voy y a estar tengo yo. Una boleta especial guest. ¿Cómo? Tengo una boleta especial guest que cuesta 18,000 tablas, pero yo la voy a vender en 30. El que la quiera comprar, que me avise. Ay, Dios. De verdad, déjame buscarla. Déjame ver si la veo aquí. El que la quiera que me avise que se la voy a vender. Atención público, transferencia bancaria para Obandi. Míralo ahí. Mañana será bonito. Tour Karol G, fila I, silla E, segunda función. Silla 13, lo que silla dice. Silla 13. Ay, coño, 13. Y ahí dice segunda función, mírenlo ahí. Así que el que le interese, 30,000 si no, no la vendo y que se pierda mejor. Es original. ¿Eh? Yo la vi en blanco y negro ahí. No sé. Allá lo averiguarán en la puerta. Sí, es original. Mira, hablando de eso, Karol G se espera que meta 100,000 gente en el Pero estadio ella olímpico. Se va a dos veces. Es hoy y mañana, ¿no? Ajá, 50 sí. Hoy y 50 mañana. Ah, ya, pensaba que era 100 hoy. Sí, 50 y 50. Entonces, ella se va a meter 100,000 gente. $100,000. No. Se va a meter unos pesos, mira aquí ya. Bueno, unos pesos gordos, porque solamente las entradas adelante son más costosas para verla de cerca. Hablando de cháchara urbana, fanáticos se enloquecen con Bad Bunny. ¿Dónde está la vaina? Mira Bad Bunny, mira.
coño, tiene música la vaina. Pero mira esta, mira esta, mira esta. Mira esta, mira esta, que ni Michael Jackson mira. Pero ni Michael Jackson mira. Pero se va a morir. No, 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 hay gente que debe. Diga con Baboni. No, 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 no. Ese canta malo. Ya. Señor, esa se nota que no conoce a Michael Jackson. Porque el que conoce a Michael Jackson y ve esto. Mira, mira. Di que es mala, mira, di que es mala. Oh my God. Se nota que es gringa y no entiende lo que él canta. Porque si entendiera lo que él canta, no estuviera así. Vámonos con una noticia de la peligrosa. Corrección, ciertas canciones de ese entiende. ¿Eh? Ciertas canciones de Baboni. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son lentes y al paso? Baby, dime la verdad. Uh-huh. Si tú te acuerdas de mí. Uh-huh. Yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. En ti quise confiar, lo que yo nunca te di. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a compartir. Ey, dime qué vamos a hacer. Wow, ya yo te vi. Güey, pásame el fel. Dime, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo te la sabes? La única que yo conozco en esta vida que se sabe una canción de Bad Bunny. Tenía que ser lo peligroso. ¿Qué dice el WhatsApp? ¿Qué dice el WhatsApp? ¿Quién está ahí? ¡Jordan! Desde el más allá. Al más acá. Dígalo. Salud. Dímelo. Saludos para esas dos bellas damas que están ahí. A Lucy principalmente. Lucy, ¿tú viste ayer que me estaban enamorando y dije que no? Oye, 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 oye. Ay, no, oye, mi amor, no lo vi. Pero ¿quién te estaba enamorando? En mi ausencia. La Carmencita, loca por decir que mi amor. Yo, no, no, yo soy un hombre comprometido con el programa, oye, y con la audiencia. Oye. Yo no puedo estar así. Oye. El único. Oye, porque yo soy un negro que voy también por los poros. Ajá. No mire la carátula, sino el mambo. Yo no puedo decir así, que uno también puede decir que no, como caballero. No, uno puede tirarse así porque ella vino ayer enamorada a uno. No, no, no. Oh, pero me fuiste fiel. Me fuiste fiel, que fue, es lo importante. Voy a buscarlo. Jordan, voy a buscarlo y vamos a ver si eso es verdad. Para que sepa, busca el programa. ¿O Andy? No, a mí conmigo no. Ah, dime. Pero mira, un mensaje a un presidente de un partido que me llamó hoy. Me llamó hoy, Obandi. ¿Este qué? Ese señor. Me llamó y dije para que yo lo apoye en la UDC, para que yo lo apoye aquí en el Internacional con unos votos. Y yo le dije a él, ¿usted se acuerda en el 2012 cuando usted humilló a la juventud del sector externo del PRD porque usted era de otro partido? Sí. Yo le digo a usted, no, porque yo apoyo a Luis, a mí no importa usted apoya a Luis. Usted apoya como apoyaba a Leonel, como apoyaba a Danilo, como ahora apoya a Luis, porque usted es oportunista de gobierno. ¡Ey, cuidado! Usted no le importa el país. A usted le importa estar pegado a la teta del gobierno siempre. Entonces le dije, cuando usted aprende a invertir los recursos de la Junta en sus miembros de su partido, yo lo voy a apoyar porque usted es un dictador en su propio partido. ¡Ey! ¿De quién está hablando ahí? ¡Cuidado! De Luis Moreta el Gallo. ¡Ey! ¡Adiós, Jordan! ¿Está todo bien? ¡Muy bien! No, tú eres cómplice también. Ay, Dios mío. Jordan siempre cierra con una acusación. ¡Mira! En el caso específico de el doctorcito, ay, se está llevando a cabo hoy, ay, el, ay, la, se supone que debe finalizar hoy, con esta vista de hoy, con esta audiencia de hoy, debe finalizar, ese video de hoy, debe finalizar la sentencia ya, le deben cantar sus 30 años. Jesús. Ay, Dios. Bueno, 20, porque fue involuntario el homicidio. Fue involuntario. Nada más me entonces, pongo a pensar cómo arruinó su vida. Deben cantarle por lo menos 20, tomando en consideración que él era de lo que buscaba la banda para salir a atracar. Y por el historial delictivo de los demás, se presume y se entiende que lo habían hecho antes y por el testimonio de Luis. En el video que le pusimos ayer y el video que ya circuló, se supone que ya estaba acostumbrado a hacerlo y a él lo catalogaron como el santero. El señor abogado de la familia Llosa, o sea, la parte contraria, Jean Christopher, me dijo esta tarde esto. Buenas tardes, Jovandi, como le pregunté. Buenas tardes, Jovandi, el proceso aún no ha iniciado. Recuerden que era en la mañana y lo movieron para después de las 2 de la tarde de hoy, viernes.
Teníamos pautado hoy terminar con la presentación de testigos y producción de pruebas para dar por concluido el juicio de fondo. Para dar por concluido el juicio de fondo significa que lo iban a concluir hoy, pero hay un retraso en el tribunal. Lee, por favor, avísame que estaré pendiente en vivo en el programa. Eso fue Jean Christopher, el abogado de la familia de Joshua. Christopher, Jean Christopher. O sea que desde que termine el juicio de hoy, la audiencia de hoy, él se va a comunicar con nosotros, si todavía estamos en vivo, para que nos diga en qué paró. Y si le aceptaron el video que ustedes vieron ayer, donde el caballero se muestra... Con un hierro. Con un hierro. Peine 30, ¿eh? Sí. Con esta cosita que están viendo ahí. Gracias. Tápelo, tápelo. Y la balística dice que vino de un arma. Están investigando todo eso. Pero tiene que hacerse justicia en ese caso. Tiene que hacerse justicia en ese caso. No solamente porque murió un joven inocente, sino por el historial delictivo de la banda de la que él era cabecilla. Simple. Por ahí no vamos. Siga usted entonces. ¡Tarán! ¡Vamos con otra! Mira, recuerda que tenemos en breve una entrevista. La anunciamos en el Instagram. Una entrevista buena. Un artista urbano. Que usted se va a alegrar cuando lo escuche y lo vea. En breve. Una leyenda de la música urbana. Está aquí con nosotros. Viene en breve. Amigo mío. Le digo ahora de quién se trata. Pero la canción usted la ha escuchado muchísimo. Pero vamos a ver en qué le está ahora. Eso sí que está forrado en cuarto. Él no se va sin dejar por lo menos 1,000 pesos al flaco. Lucy, adelante. La noticia que yo tengo es de una tragedia. Y tú me dijiste que no. Que no, ah, no, 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 tragedia no. Más tragedia sí, que la que está viviendo este país con el innombrable en el aire, respirando. No se puede tener. Pero peligrosa, dele usted. Yo te quiero hacer una pregunta sobre el innombrable. ¿Tú no tienes miedo de que ese tipo... No. Espérate. ¿De qué ese tipo? Dime para yo saber si sí o no. Sí. Sí, que ese tipo, desde siempre, y ahí salieron las imágenes, ha tenido sus malas relaciones y su mundo oscuro. Y ese poder, porque se ve que él tiene más poder que nunca en estos momentos, se burla así a la clara. ¿Tú no tienes miedo que tú, que lo tienes seguro, harto? Que lo agarren más puesto ahí. Que a ti te agarren por ahí, en una esquina y... Dios libre y guarde. El que está con Dios le da patá a los santos. Yo te voy a decir algo. Si Jesús no le tuvo miedo a Satanás, si Dios no le tiene miedo al diablo, ¿por qué lo voy a tener yo? Es verdad. Un tipo estaba peleando, Bandy, y Dios le tiró una metralleta del cielo para que se defienda. Deja desgraciado, ¿verdad? Adelante, peligrosa, usted, dele, con una noticia suya, dele. Vámonos con la insuperable que hizo un videoclip con Ojediel con una canción Fulana no hace coro con Rana. ¿Qué? Oh, ¿cómo el título? ¿Qué? Fulana no hace coro con Rana. ¿Cómo Fulana no hace coro con Rana? Sí. ¿Y es una canción de quién? Es una canción con una colaboración con varios talentos nuevos. Apoyado. ¿Usted lo tiene? Ahí en el chat de noticias. Que no se puede poner música. Que no, poner no música. Tiene copyright. No. Pero para que el público pero, sepa. Pero, ok, ¿la noticia cuál es? ¿Cuál es la noticia? Esa es una de las noticias de ella. Que se estrena. Que se estrena. Ya está en toda la plataforma. El video tiene más de aceptaciones. Y la música es muy buena, que yo la estuve escuchando, es colorido, de nuevos talentos, que canta muy bien, tienen los léxicos verbales muy bien, no tiene palabras obscenas, es un video muy decente. Y me encantó porque la insuperable ha demostrado como una profesional de la música, que ella sabe muy bien incorporar los colores y los fluidos con los nuevos talentos. Ay, y más... Una gente que sabe de música. Sí, sí, se besan entre ellas. Los fluidos, sí. Yo me refiero al folclore de los colores y los instrumentos. Ah, el folclore. ¿Me entiendes? Ya, okay. O sea, que como si fuese un bailecito como así, como de África, algo así, pero sí. Se ve muy bien. Entonces, Ojediel, dale este estilo. ¿Quién? Ojediel. Oje.
¿Cómo? ¿Jorge Díez? Ajá. ¿Pero Jorge Díez falleció? No, es un diseñador. Este chico que canta, que urbano. Ángel Diol. Ángel Diol. Esta especialidad tiene más popularidad el video. ¡Ay, yo me asusté! Gracias, Flaco, por ayudarme. Flaco, tú tienes que ponerle el material que te trae. Es verdad, Flaco, claro, para que el público sepa. Flaco, dime. Flaco, pon el video, Flaco. Oye, nada más ponemos un segundo. Un segundo. Flaco, pero bueno, la imagen, tú tienes que tenerle ahí, no, porque ven acá. No, esa gente está. Si el 10 participó ahí, hay que tenerle. No, un segundo, porque el público quiere saber de la. Aunque saben de la música, pero para que vean el colorido. Los fluidos ahí, ponlo. El vestuario del Insuperable que me encantó. ¿Tuviste la canción de Chelsea, Amar a la Negra? Me encantó también. ¿Te encantó? Sí. Miren, tienen que quedarse hasta el final porque La Peligrosa le va a hacer un análisis de Premio Soberano, ¿eh? Desde la alfombra roja hasta los... Tú sabes, yo soy dura ahí. Yo lo sé. Ay, Dios mío. Desde la alfombra roja hasta los mejores vestidos y todo, ¿oyeron? Así que quédense ahí, que ella le va a hacer un análisis de todo. ¿Profundo? Sí, no... Cabalidad. Sí. Mira, hablando de todo, aunque no es urbano, Carla no, Díaz. No. Tú no puedes poner esa noticia. No, porque ella, lo que ella está diciendo es. No, pero tú no puedes, ¿por qué es trágica? ¿Eso no es trágica? Pues la mía tampoco, porque algo bueno. No, tú estás hablando de nada. Okay. Ella dijo que ella no es una loca. Mírenla ahí. Y si salía, tenía que ser con él. Y él. Aquí. Buenas tardes, mi nombre es Carla Díaz, la loca que quemó el apartamento en La Jacoba. Es pareja de Steve Guzmán, ex policía, con 44 años de edad. Cabe recalcar que no estoy haciendo este video con fines de justificar absolutamente nada de lo que hice, pero es bueno aclarar que nada de lo que hice fue por celos. Me sentía acorralada por la situación en la que estaba viviendo con ese señor. Es muy fácil decir que yo era una loca o que tengo alguna situación mental, que me falta amor propio. Es muy fácil decir, mucho menos cuando conocen la otra versión o cuando conocen la situación de los demás. Pero todo el que me conoce y todo el que estuvo alrededor mío sabe en qué situación yo estaba con él. Sí, pero eso no te daba pero motivo, ella no está presa. Entiendo yo. No. ¿Pero y por qué? ¿Cómo así? ¿Pero por qué no está presa? Porque la andan buscando. Y como ella está dice, bien, pero eso que no te da motivo. El video está largo, está en la cuenta de Instagram de Altagama Radio, te pero tenemos que ir algo. Fluyendo. Mientras, dígame. Yo te voy a decir un pequeño tease. Si tú que eres una mujer sabes que el hombre en la segunda vuelta te falló, de una vez tú tienes que salir de esa relación. ¿Por qué? Porque el hombre es víctima de abuso por el comportamiento abusivo que hacen las mujeres. El hombre que es proveedor, que te ayude a echar para adelante, no se le maltrata. Las mujeres hoy en día son muy celosas, muy tóxicas. ¿Y quién es fulana? Sí, es verdad, es verdad. Y esa que tú estás mirando mal, el hombre de nacimiento, de los tiempos de la Biblia, es 100% animal, libre. La mujer tiene que mantener su comportamiento como dama para que la vida tú puedas disfrutar de cierto adlogio y cierta estabilidad económica. Porque entiende algo, cuando dos personas se mueren estando casados, el esposo se va primero y de último se va la mujer. Y la mujer se mete con un marido, con segundo marido, te encontré el que la haga sentir bien. Entonces, esos celos baratos de barrio, inseguridad barata, chisme, vaina de noticias que hacen las mujeres, corríganse, pónganse a hacer dinero, pónganse a educar a sus hijas. Oye. Y dejen también de estar presentándole a sus hijas el primer novio, el quinto, cuarto novio. Este es tu futuro papá. Usted no puede llevar a un hombre si usted vive sola. Oye. Si usted vive sola, usted puede llevar a un hombre. Usted se ve con el hombre por fuera. Mi amor, llama a tu casa. No, yo voy a la tuya. Mi amor, yo quiero tomar un café. No, vamos a la casa de tu mamá. Conoce a la familia del hombre. Cómo trata a su mamá, a su papá, a su ambiente, a su trabajo. Si tú ves cómo se desarrolla, entonces tú dices, ese es el hombre, yo quiero hacer una vida. Porque ustedes se llevan de lo físico, de lo bonito. La mujer hoy en día quieren carro, quieren prenda, quieren viaje. Pero ¿dónde está el esfuerzo tuyo? Ahí está. ¿Qué tú estás haciendo? Dime. Ahí está, cojan porque ahí. El hombre es una columna
que por ser proveedor lo da todo, pero la mujer también tiene que cuidar a ese hombre. Y si ese hombre se ve enfermo, tú tienes que ser la capitana de la familia o la capitana de tu novio. Sí se habla. Entonces, sí se habla. Esta situación no es gobierno, no es la primera dama. Es ustedes que tienen que autoconsejarse y decir, yo quiero cambiar esta situación y proteger a sus hijos para que hagan menos feminicidio, menos violaciones y menos maltrato. ¡Eso! ¡Eso es verdad! ¡Sí que se habla! ¡Sí que se habla! ¡Flaco, aprenda ahí! Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Sí, sí, yo también. Mira, ese enlace de Zoom que tú me mandaste, Flaco, sí. ¿Está activo? Sí. Ok, se lo voy a enviar a Emilio Ángeles. Yo no confío en gente que tenga lunares arriba de la boca. Ah. Mami Jordan tiene uno, ella y Obandi. Mira, ponga a Lucy ahí, que tenemos dos. Lucy tiene dos. Déjame uno arriba y uno abajo. ¡Qué papa, qué papa! ¡El colmo! Ah, pues ella se lo tapa bien. Yo tengo uno ahí y me lo tapa. ¡Ve! ¡Ve! Arriba. Que la gente que tiene el lunar en la cara, ¿qué pasa? Arriba. Este oye lo que está diciendo. Oye, lo que dicen de ese lunar es lo mismo que la mujer que tiene los dos dientes delante de esa parte y los dos hoyos atrás. Eso es. Ay, Dios. Es lo mismo. Yo tengo el lunar de Marilyn Monroe. ¿Y el de los dos hoyos atrás? Tengo un hoyo atrás. Pero ¿qué es esto? No, yo no voy a tener esa publicidad atrás de eso, no. No, atrás de eso, no. Mira, quiero hacer contacto con Emilio Ángeles. Ustedes vieron que salió en la prensa de hoy. Luego de Emilio Ángeles tenemos el invitado especial, plato fuerte, un artista urbano. Bueno, yo estoy emocionada porque tú dijiste que tiene dinero. Yo estoy, mira. Ya. Yo sabía. No, pues ya yo sabía. Es más, sí. Él se va ahí. Si te estoy yendo, se va. No, él se va ahí, pero sin cuarto. Porque a mí me gustaría saber. A mí me gustaría saber. Con 10 mil pesos menos. Me gustaría saber por qué fue que él desapareció de la música. Está pendiente al Zoom, señor. Mira. Los cobradores. Te mandé el enlace, hermano. Entra. Ahora mismo. Dale. Mira, Emilio Ángeles, ustedes vieron que fue noticia hoy por que el espectáculo público canceló por un mes de los medios de comunicación a Emilio Ángeles por manipular un arma en el programa de Pégate y Gana con el Pachá. Y yo quiero ver lo que me va a decir Emilio al respecto con relación a esto. Luego de esta importante participación de Emilio, pues tenemos al invitado de hoy. Y luego de ahí, señores, no hemos ido con el chat del público. Vamos con el chat en lo que Emilio pero entra. Pero concluye y me avisa. Esta información. No, la información la va a dar Emilio. ¡Vamos con el chat! Me avisa chat. Cuando a mí lo que me encanta, porque ellos están hablando ahí, ellos hablan entre ellos ahí. Sí. Tú me dices y yo te digo. Ahí están. ¡Vamos a ver qué dice el público! NFTL. Suerte que no había nadie en el apartamento. No dejaba de sobarse el pelo. Desespera a cualquiera, dice Araceli Pimentel. ¿Pero quién era? La chica que quemó el apartamento, Jehová. Ah, y encima se cree Amelia Vega. ¿Pero quién? Ella, pero... No, la chica del apartamento. Déjeme la saber, chica. Luisa, ¿qué fue lo que dijo Luisa? Trayendo yo me ausento porque deja de hablar a nadie y cree más y aparte unos chistes sin sal. Yo, ¿de quién están hablando, Luisa? Oriéntame, y Araceli. Seguro de usted. Pero Lucy... Y este monólogo, ¿qué es lo que pasa? Dice Luisa. El jefe. No, monólogo es la peligrosa. Araceli Pimentel, es por eso. La próxima vez te acompaño, Luisa. Aracelis, es la única forma que Obandi entenderá a su público. ¿Pero de qué están hablando? Peguen abajo de qué se trata para yo entender. Vamos a hacer un boicot, dice Araceli Pimentel. Si insiste... El llevarla, no estoy entendiendo. Pero Lucy, qué belleza, dice Ivor Omar Castro. Orlando Padilla, oh my God, la peligrosa, ¿cuánto tiempo? Gracias, Ivor. NFTL, la Danger, dando cátedra. Lucy, coge nota. La Danger es la peligrosa. Ahí estoy, voy a eso. Buenas tardes. Dice Jane, buenas tardes, buenas noches. Ay, mi mamá, Jane. Ay, ¿qué es esa? Mi mamá, Jane. Jen, le pagué sus $50 tarde, pero se lo pagué a cada una. ¿O yo? Ay, bueno, sí, estoy rica. ¿Sí o no? Estoy rica millonaria. Eso me lo voy a beber yo esta noche. Y a Carla y a Maripili, a Perla Marí. Obandi, recuerda que a la peligrosa le gusta su cerveza, dice Orlando. ¿Usted no ha pedido cerveza hoy? No, porque de que yo entré por esa puerta...
tú no me has brindado nada. Pero está bien, yo entiendo. Es normal. Ay, viejo, es verdad, no le brindaste nada. Oh, Andy, tu chaqueta está bestial, viejito. Dame el location, dice Omar. Ay, te lo envío por WhatsApp. No, la que llevaste ayer, dice Araceli Pimentel. Lucy es una, Mario Alexander de la Cruz. ¿Que yo soy qué una? Lucy es una, ¿de qué, Mario? Ah, la sobrina tuya la estaba aquí a... Lucy es ayer. Ella, no, Lucy es ella. Yo soy qué, que yo... ¡Que yo soy qué! Dice Miguel Santo Bandi. Foque mandó una... Una tragado... ¡Ey! Que uno tragado de draga. de la chica de ayer, Obandi, que sigue trayendo. Ay, de ella que están hablando, de Carmencita. Ah, de Carmen. Hola, mi peli negro, ¿cómo está? Dice Jane. Oh, peligrosa, te saluda. Muy bien, por la gracia de Dios. Tu invitada de ayer, dice Araceli Vivente. Ah, ok, ¿y qué es lo que están diciendo de ella que ahora? Que se sopaba mucho el pelo, que esto, que lo otro. Ah, que se creía Amelia Vega. Que se creía Amelia Vega, que no se paraba. Obandi, esa mujer hablando solo se da cuenta que ella es... Loca. Hello, y lo hola. Ejerce. Hola. Ah, ok. Quédate ahí, Emilio. Voy contigo. Ah, la que quemó el apartamento. Ok. Aquí dice Mario Alexander de la Cruz. Activa la cámara, Emilio. Y pon el teléfono en horizontal. Lucy es una mujer muy elegante, dice Mario Alexander. Ay, gracias, mi amor. Julio César, te sigo porque soy Team Mañanero. Oye, ey, Julio César Rojas. Ey, qué ya bueno. Pero te la tiró ahí también. Gracias a Mario Alexander, mi amor. Muchas gracias que me percibas así, elegante, bien, ante todo. Bebé. Déjame ver si te veo. No, ahora sí te veo. Ah, no, pero él está cómodo, cómodo. Pero Emilio, Emilio, pero yo estoy entrevistando a Emilio o a Topopoy en acostado. Bueno, hermano, estamos en el aire ya. Hace rato. Mira, hermano, no, tú sabes que el padre del psicoanálisis, Sigmund para mí, Freud. El hombre que después de Jesucristo más conoció la conducta de los seres humanos, por lo menos en esta parte occidental cristiana, Sigmund Freud dijo, la conciencia es la parte más sublime del alma. Y mi conciencia está tranquila, yo estoy aquí relajado, comiendo uva, mirando televisión y ya comenzando por lo menos sino a disfrutar, a sentirme bien con estas vacaciones forzadas. Porque son tantos años en esto, Bandy, más de 30 años en la televisión de Estados Unidos, en Europa y aquí, que ya uno realmente dice, caramba, la vida se presenta en situaciones impredecibles, pero te debo decir algo. Sí. Tú que me conoces hace tiempo, y yo no he tenido una vida adulterada ni negativa, no me he visto en escándalos, ni situaciones impúdicas, impublicables, pero... uno dice, caramba, pasa esto, pero yo tengo 8 hijos con 6 damas diferentes, 7 varones y 1 hembra. Y déjame decirte que por mis hijos yo doy mi vida. Yo tenía 9 amores. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, hermano. ¿Y lo de 9 amores más? Baja el celular. Uno se me fue el 9 de septiembre del año pasado, mi madre, que no simplemente fue una madre, fue madre y padre para mí. Por eso le celebraba el Día de las Madres y el Día de los Padres. Mi madre crió 8 hombres, ella sola, con la ayuda de Dios. Porque una mujer soltera puede criar 1 o 2, pero no 8. Nos formó, nos educó, nos formateó. Mi mamá fue una mujer combativa, enfrentó la República del Miedo que encabezó Joaquín Balaguer en los 12 años. Estuvo presa en la cárcel de La Victoria, no por narcotraficante, no por prostituta, no por bandida, sino por sus ideas revolucionarias. Mi madre fue la primera mujer graduada en pedagogía sexual de este país. Ahí está Fafa Taveras, ahí está doña Carmen Mazara, la mamá de Guido, ahí está Cocuyo Báez. Mi madre estuvo presa con Fafa Taveras, Juan Moreno, el papá de Guido. Fue una mujer combativa. Entonces, cuando mi madre... Hago una pequeña acotación breve, ¿no? Una simbiosis. Sí. Para aterrizar en lo que voy a decir. Cuando mi madre salió de la cárcel, la comodidad económica se fue. No era cosa peor. Una persona con cierto nivel económico y que se ve en desgracia económica. La miseria llega de una manera galopante. Y yo recuerdo los allanamientos a que fuimos sometidos yo con 6, 7 años, cuando veía a Descartes Pérez, veía a Moncho Enrique, a Ángel Corí de Jaques, a esbirro del gobierno de los 12 años temibles de Balaguer, y yo me orinaba, mi hermanito, yo me orinaba del miedo y mi madre sufriendo. Entonces, con esto que está pasando, esto yo lo veo como algo gaje del oficio.
porque realmente esa niña que yo tuve, tortuosa, pero digna e íntegra con mi madre, me hace entender una serie de situaciones. Me trae a suspicacia que 2 semanas después del acontecimiento llegue esta resolución, 2 semanas después. Pero también vamos a hablar claro, vamos a ser certeros, con respeto, obviamente. Porque yo soy decente, pero no blandengue. Y tengo humildad con personalidad. Señores, yo puedo ir a justificar hoy, decir que eso fue un ensayo social, un experimento social, como aconteció con unos amigos de Nuevo Diario, que ahí sí hubo un asunto con premeditación. No voy a decir alevosía, porque la premeditación no es maldad, la alevosía sí. Y ahí no pasó nada. Y aquí hay programas de radio, televisión, en todos los sitios, donde se usan palabras impublicables, palabras altisonantes, ofensivas, denigrantes, y no pasa nada. Entonces yo... A ese punto voy, Emilio, a ese punto voy, Emilio. Quiero ser amigo. Emilio. Quiero ser amigo. Emilio. Quiero ser amigo. Dime. A ese punto voy. ¿Cómo tú te enteras de que te suspendieron en la Comisión de Espectáculo Público? ¿Cómo te llega la comunicación y cuándo te llegó? ¿Y si te llegó? Ay, qué buena pregunta, excelente pregunta. Mira, lo primero es que yo no tengo redes, ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, porque mi vida personal, si yo tengo fama o un poquito de fama, ya yo no quiero más. Mi vida personal, yo la manejo de una manera muy discreta y muy responsable. ¿Pero tú crees que es posible? Con una amistad que yo tengo de más de 30 años con Joseph Weiss, con el cual estuve en la trinchera de combate en el otrora PRD, cuando Peña Gómez y luego con Hipólito. ¿Tú crees que el debido, no proceso, porque esto no es algo legal, sino esto es algo moral, ¿no? ¿Cómo es posible que porque me envía un amigo mío esa publicación que estaba en el Nuevo Diario? Caramba, una previa comunicación, una llamada con altura, con respeto, con parsimonia, con elegancia. Entonces, el director de la Comisión de Espectáculo Público, Joseph Báez, no se comunicó contigo ni te envió un documento con un acto de alguacil o una comunicación a tu correo o personal con vía mensajería donde te decía que tú estabas suspendido. ¿Nunca llegó eso? ¿Nunca lo viste? Ahora voy a decirte, no, en ningún momento. Y me extraña que 2 semanas después del acontecimiento, pero te digo una cosa, me lo envió un amigo mío. Joseph Báez me conoce bien. Te repito, te reitero, te reconfirmo que estuvimos juntos en la trinchera de combate en el otro y poderoso PRD de Peña Gómez y cuando Hipólito ganó. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué ahora, sin una previa información, llegó una carta al canal, mandaron a los notas de prensa, a los medios de comunicación de redes, los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión? Entonces, voy a decir algo. Mira, yo soy una persona que he tenido una trayectoria de respeto hacia los demás. Y yo no pido, yo sigo respeto para mí, pero yo también me voy a poner en el lugar de Joseph Báez. Si yo fuera presidente de la comisión, pues tengo que buscar una justificación para que la comisión diga que tiene vigencia. Pero tantas cosas que suceden aquí. Por otra cosa, de que yo manipulé un arma, el arma no estaba manipulada, el arma estaba sin el peine. Y te voy a decir qué aconteció, Obandi. Ajá. Obandi, yo te decía que por mis hijos doy mi vida. Aconteció con un hijo que yo tengo de los 7 varones, y yo le veía un poquito inquieto. Hace como 3 años me separé de su madre y está viviendo conmigo hace 1 año y pico porque tengo una edad de adolescencia y yo quería formatearlo. Porque no es lo mismo un hombre criar a una hija, porque las hijas tienen una relación más directa y sobre todo de discreción con las madres. La madre sabe cuándo le va a llegar la menstruación, le explican el estado de pubertad, pero el padre sabe cómo manejar un adolescente, pues yo fui adolescente y tú también. Entonces sucede que lo veo un poquito extraño y entonces empecé a investigar y le entramos al Instagram. Resulta que le estaban amenazando para reclutarle una banda de adolescentes y de jóvenes y él dijo que no, que él era un estudiante, que él no quería problemas. Uno de ellos le dice que no porque le van a dar una puñalada y que si él no entra, él va a tener que, si él entraba, su iniciación era para que le diera una puñalada a un amigo de él. Mi hijo le dijo que no, pero también te voy a decir claramente lo que le dijo. Yo también tengo 2 cojones. Al yo ver esa actitud, eso fue el viernes antepasado, yo aquí no dormí esa noche y me levanto temprano. Yo tenía 7 años que no le ponía la mano a un arma. Y obviamente, yo también tengo amigos del bajo mundo, como todos tenemos amigos del bajo mundo, o amigos intelectuales, políticos, gente digna, eclesiásticos, lo que tú quieras. Y yo me fui a las 8 de la mañana al lugar de los hechos. No estaba ahí. Cometí un error, y lo admito, y pedí excusa por eso. ¿Cuál? Cuando llegó al canal, a Pegatigala, llego encolerizado, estaba iracundo. Digo, coño, Pachá, me pasó esto, pero había que estar al aire en 10 minutos.
Yo metí el arma, le saco el pene y le metí un búltico que yo tengo, de esos que se cuelgan en el hombro. Y sucede que cuando yo estoy ahí, voy a aprovechar el momento para mandar un mensaje. Mire, el que inventa con un hijo mío, me traicionó la emoción. Los seres humanos somos máquinas de imperfecciones y cometí un error. Vi el busto y saqué el arma. Yo también estoy armado, lo que sea. Ahí actuó un padre, preocupado y valiente. Pasa eso, yo no pensaba que eso iba a tener esa repercusión que tuvo posteriormente. Y yo como a las 5 me voy al lugar de los hechos y ahí me encuentro con los tigres. Resulta que una de las personas que fue conmigo había estado preso con uno de ellos, con el papá. Y el tipo le interesa la situación, le empezó a entrar picoción. Le dijo, yo no, pues no le dejo. Pero no. La situación es que quedamos en un acuerdo del código de la calle. No mencionen los nombres de la gente, no mencionen el nombre de la banda, no ha pasado nada, papá, todo bien. Eso quedó ahí. Ahora, ese tipo de personas, si tú le vas con decencia, ve con la decencia como un acto de cobardía. Entonces yo fui empantalonado y fui también altillado. Resulta que cuando ya llego aquí al apartamento me encuentro con que la situación se ha ido de las manos, las redes, bueno, está bien, pasó eso. Me llamaron el sol de la mañana, comuniqué, me apoyaron moralmente, no justificaron el acto impúdico de la televisión, el programa Pegatiana, pero cuando yo vi que un amigo de la estirpe, de la dignidad, la integridad y de su tabla axiológica como Ricardo Nieves, que me defendió, obviamente tampoco justificando el acto, y tanta gente, Julio Martínez Pozo, José La Luz, Virgilio Félix, Marielena Núñez, una dama de la comunicación, en lo personal y en lo público, Nayicha Ede, Eury Cabral, que me conocen, hermano, yo no soy un tipo de violencia, tú vas a encontrar conmigo que yo tuve un... que me pusieron una querella o que me judicializaron o me llevaron a la justicia por un hecho que yo cometí. Yo soy un tipo bien, hermano. Yo soy un tipo tratado. Lo tipo sabemos, conoce, lo sabemos. Problema, pero ante una actitud contra un hijo mío, voy a decir lo siguiente. Yo soy un hombre de paz, pero admito que me encanta el olor de la pólvora. Mira, ahora que estamos hablando de eso, Emilio, veo aquí que alguien escribe... Ajá. Dame ver quién fue que lo escribió. Se fue el comentario. Pero la persona dijo, creo que fue Carmen. La persona dijo que por qué te hacen eso a ti, sin embargo, al innombrable que toma los medios que él tiene para decir un sinnúmero de malas palabras y calificativos peyorativos en contra de otras personas y todo tipo de palabras malsonantes, que por qué la comisión nunca lo ha suspendido. Bueno, no voy a entrar en detalles porque yo soy tan amigo tuyo como de él y él tiene su estilo, yo lo respeto. Y de verdad yo no voy a caer realmente en percata minuta, porque realmente, como te digo, yo soy tan amigo de él como tuyo. Y yo te he visto a ti desarrollarte, ese jovencito inquieto, que iba donde Manny, cuando trabajaba en una oficina del gobierno ahí cerca del Palacio Presidencial. El comedor de Manny. Con tantas inquietudes te veía y mira cómo tú te has desarrollado. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a hablar de mi caso particular. Uh-huh. Sui generis. Muy sui generis, por cierto. Señores, hermano, la trayectoria que yo he tenido, yo no he sido un tipo diáfano, ni transparente, ni impoluto. Obviamente que no. Pero yo soy un tipo que tú nunca habías visto a mí envuelto un escándalo. Yo no soy, mira, yo soy un tipo que yo no agredo a nadie. ¿Tú sabes por qué yo no agredo a nadie? No por cobardía. Porque al que tú agredes sin necesidad a veces, o con razón, tiene hijos, tiene madre, tiene padre, tiene esposa, tiene hermanos. Y en un momento que tú estás hablando de una persona de una manera denigrante, tal vez su madre de 80, 90, 70 años le está viendo, y tú vas a afectar el corazón de una madre. Entonces yo por eso me manejo de una manera no parsimoniosa, pero por lo menos elegante. Emilio, en el caso de tu hijo y el tema con el Parque Italia y lo que le ofrecieron y todo eso, ¿en qué paró? No, te repito, el código del bajo mundo selló eso, ahí no hay problema, hermano. Okay. Ahí, gracias a Dios. Te repito una cosa, hay un código de respeto. Lo que yo me pregunto es, como le dijo Don Quijote a Sancho Panza, cosas veredes, cuando iba cabalgando hacia el Moluno, hacia los molinos, le dice Sancho Panza, Don Quijote, nos están ladrando porque vamos cabalgando, Sancho Panza. Entonces, en mi caso personal y particular, yo escribí ahorita que vi que tú publicaste algo de lo que iba a tener hoy en tu programa,
en Solo Comunicación, que dirige Aridio Castillo, yo publiqué algo y lo puse ahí. Carlos Marx, en su libro El Capital, escribió la siguiente frase, y abro la cita, y lo cito. El azar tiene categoría histórica, la suerte en este caso. La suerte parece que no me acompañó con la comisión que me tomó a mí como chivo expiatorio. Ahora, dos semanas después del acontecimiento, y te repito, que yo manipulo un alma. El alma se manipula cuando tú estás... Esa alma no tenía ni pene. Ahora, yo no voy a justificar ese proceso del momento que yo me sentía muy afectado emocionalmente. Pero te voy a decir una cosa. No hay algo tan malo, que algo bueno no tenga. ¿Qué bueno trajo? La solidaridad de amigos militares, policiales, empresarios, gente del medio, gente de mucho prestigio, que me han llamado a partir de esa publicación de amonestación en contra de mi persona. Pues nada, te voy a decir una cosa, hermano mío querido, Bandy, y ese hermoso joven que está contigo. Mira, ustedes tienen que entender algo. El proceso evolutivo de los seres humanos es parte del proceso interno, más que profesional, del proceso interno. Si yo no tuviera la experiencia de vida que tengo hoy en día, la tranquilidad de espíritu que yo tengo, tal vez estuviera atormentado. No te niego que me va a afectar en el aspecto empresarial, comercial. ¿Por qué? Porque estar un mes fuera del aire, no de Pega Tigana, sino de varios programas que yo tengo, y por lo menos el de Nueva York no va a haber inconvenientes, porque eso me afecta económicamente, porque por lo menos he tenido la suerte de que mis patrocinadores me han llamado, pero también tengo un compromiso de hacer menciones en vivo, que si no soy yo, no porque yo sea imprescindible, porque los cementerios están llenos de imprescindibles, nadie imprescindible, hay gente importante. Y ya va por Emilio. Perdón. Yo dejaré de percibir una serie de remuneraciones económicas para en esta campaña electoral, pero no hay problema. El dinero está hecho. No, pero hay tiempo todavía, tiempo. Que la campaña todavía le faltan dos meses y pico, todavía hay tiempo, espérate. Sí, mira. Sí, pero no es que le falten dos meses o tres meses y pico. Sí. Es que es un proceso ya definitivo de una campaña que se abrió, donde tú asumes un compromiso de tres meses. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no le rindes una información de vida a un patrocinador, ya sea un candidato a senador, a diputado, o lo que tú hagas a nivel de información precisa en el momento indicado, se va en el momento. Porque yo tenía unos planes para el lunes de hacer algo innovador que iba a hacer con un candidato y no lo puedo hacer yo. No, te toma este fin de semana libre, Emilio. Coge puro risol para la terrena. Yo no estoy suspendido de Pega Tigana. Yo estoy suspendido de estar en cualquier medio de comunicación visual, por lo menos tradicional, ¿entiendes? Menos, sí, por eso estamos aquí hablando sin problema. Mira, ¿tú estarías dispuesto a pedir disculpas y de paso pedirle a tu amigo Joseph Báez que revoque o que baje a la mitad el castigo? Bueno, de hacerlo no tendré inconvenientes. Ahora, de hacerlo y que no tenga una acción realmente positiva, es un riesgo. Él está haciendo su trabajo. Yo eso lo entiendo, porque esto ya... Yo no quiero pensar que es personal. Jamás puedo pensar eso yo de Joseph Báez. Una persona preparada, un hombre muy decente, un hombre parsimonioso, un caballero. Y que déjame decirte algo. Que esa posición para mí que él tiene está por debajo del gran trabajo político que él hizo. Joseph Báez se tiró 16 años en la oposición siendo firme, siendo consecuente, siendo leal y grato. Y eso yo lo valorizo mucho. Mira. Porque Martí dijo, José Martí dijo lo siguiente: ni el ingrato ni el traidor pagan sus culpas de aún con la muerte. Entonces yo pedí disculpas. Yo no, como te repito, como yo no tengo redes, Pachá me dijo, manda una disculpa, Salvador Pachá, a John Berry, se le pide a varias personas que bregan con redes. Y eso salió a la luz pública. Pero es lo que te digo. Yo digo que si tú le quieres pedir, después, Emilio. Me mandan esa amonestación. Que si tú le quieres pedir que si él puede esa amonestación bajarla a menor cantidad de días para que tú puedas seguir cumpliendo con tus compromisos laborales. Que se lo pida por aquí, que yo le voy a hacer llegar el video, porque es posible que te la bajen a una semana. Ok, te lo agradezco, pero yo le pediría mucho mejor que me la ponga después de las elecciones. o que te la junte con Semana Santa. Ay, que te va a ganar la Semana Santa. Está bien, está muy bueno. Elecciones presidenciales y congresuales de mayo, que me la ponga. Pero nada, yo se lo quiero muchísimo. Te digo una cosa, he recibido la solidaridad
de mucha gente, no voy a decir el nivel jerárquico políticamente, ni a nivel de funcionario, ni militar, ni policial, porque para mí, tanto una persona que anda vendiendo verduras o vendiendo víveres en la calle, tiene la misma capacidad de solidaridad si es grato, si es sensible, que cualquier persona de alta jerarquía económica, política, o militar o policial. Pero de verdad, Obandi, qué lamentable que sucedan este tipo de situaciones para que tú me entrevistes. Mira, tuvo que pasar esto, sin embargo. No, tú ves eso. Usted y yo quedamos de una entrevista en casa un late night. Y se dio una circunstancia de horario, tiempo, complicación. Y al final él tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso. Pero no me vengas que fue por esto que te llamé. Cuando yo te llamé para casa un late night, usted no estaba en lío. Emilio, a mí me gustaría... Lucy te va a hacer una pregunta. Sí, Lucy Moya. Adelante. Un placer, Emilio. Fíjate, ahorita tú mencionaste dentro de lo que estabas explicando que te gusta la pólvora. ¿A qué tú te refieres cuando dijiste que te gusta la pólvora? Lucy, eso es una expresión de arenga militar. Una arenga, que yo sé que tú sabes lo que es una arenga y mi hermano Obandi, una arenga es como una motivación que los generales y las máximas autoridades militares le imprenden a sus soldados en la guerra. ¿Me escucha? Por supuesto. Sí, claro. Entonces, yo leí eso hace un tiempito y me motivó porque me gustó la frase. Soy un hombre de paz, pero me gusta el olor de la pólvora. Cuando yo manifiesto eso, me refiero... Que no te joda mucho. Sino y que también yo me crié con una mujer que no tenía ovarios, ni clítoris. Mi mamá tenía dos tanques de gas debajo de las faldas, de 125 libras. Y mi mamá, que fue una mujer de paz, nunca doblegó su dignidad ni su integridad. Pero te repito, hay situaciones en las cuales tú no puedes ir con decencia porque te ven como un cobarde. Entonces tú tienes que actuar. Y oye, cuando una persona no tiene dignidad, lo único que puede tener un ser humano, independientemente de cualquier código que tenga, es su dignidad. Mira, la cosa nostra italiana, napolitana, en este caso, la región de Nápoles y de Sicilia, desde los tiempos de Capone, de Al Capone, y los tiempos recientes de Jean Gori, 70 y 80, la cosa nuestra no hace negocio con hombres que no tengan hijos ni familia, porque ellos dicen que la familia está por encima de cualquier negocio, y el hombre que tiene hijos y familia, esposa, tiene palabra. Sí, sí. Entonces yo creo que la dignidad de un ser humano no es negociable. La Emilio. Valentía de defender a los hijos no es negociable. Emilio, final... Si a mí me han ofendido, ya yo tengo una etapa que a mí me ofende, pero conmigo no hay problema. Emilio. La familia. Es lo más importante. Emilio. La familia. Perdón. Esto es muy sensible. La familia no se toca. Por eso tuve que los políticos, por más antagonismo que tenga y más lejanía ideológicamente y a nivel político que tenga, respetan la familia, porque eso es un código. Entonces, cuando a ti te tocan un hijo o una hija y tú te quedas de brazos cruzados, tú no tienes ni amor por tus hijos, ni tienen ni integridad, ni tiene valentía. ¿Me comprendiste? Emilio, te entendí perfectamente. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Tu trayectoria a través de los medios de comunicación, tus hechos hablan de ti. O sea que por eso nos encontramos muy extraño lo que pasó aquel sábado y que te hayan suspendido. La pregunta mía va finalmente en 20 segundos, tienes que responderme. Okay. 20 segundos que me quedan aquí antes de ir a la pausa. 20 segundos. Escucha. Pasó Premio Soberano. Yo te conocí a ti por el show internacional de Emilio Ángeles, tú haciéndolo de Estados Unidos para acá. Sí. Primera pregunta, ¿alguna vez te reconoció Acroarte en ese tiempo Premio Casandra como comunicador destacado en el extranjero? Sí, yo tengo un soberano muy especial porque en ese momento no había el renglón. Y si hubiera estado en ese momento, lo hubiera ganado porque por esta parte yo estaba en el pináculo. Sí, pero bajo la presidencia de Napoleón Veraprás, se me entregó un Casandra especial. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Momento, yo había entrado, que Pachá me gusta eso de Pachá, que lo reconoce. El primer dominicano que entró a Despierta Américas del 97 al 2000 fue un servidor Emilio Ángeles. Pero también, no solamente el premio Casandra, que hoy en día se llama Soberano, yo recibí 3 premios ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculo de Nueva York, Consejo Nacional de Televidentes de Los Ángeles, California, 4 micrófonos de oro. Es decir, yo me siento agradecido
de lo que Dios a través de mi trabajo me ha dado y el momento indicado. Yo todos los premios que un comunicador, un presentador, un animador, un motivador pueda recibir en este país, los recibí. Yo con eso me siento satisfecho. Ahora bien, este es un país, y voy a finiquitar ahí, extraño. ¿Por qué digo que extraño? Lo estaban llamando y se le muteó. Te están llamando y se muteó. Los cobradores. Eso es para que no diga eso. Espérate, no se oye. Es para que no lo diga. El hombre que concepcionó, idealizó 23 años una nación y lo mandaron a morir en Venezuela de una tuberculosis. Gracias a Dios que se le hizo reconocimiento a la trayectoria de Angelita Carrasco. Tuvo que esperar casi 30 años para eso. Entonces, Obandi, hoy en día, ¿tú sabes cuál es mi premio? Soberano. Irme con mis hijos, irme a Nueva York, como estuve recientemente. Lo junté a todos allá, por lo menos los que viven allá. Compartir, irme a Guayacán, donde Bonina, que hace ahí unos pescados bien bonitos, unos long play. Y me siento ahí 7, 8 horas a mirar el mar y a disfrutar de la vida. Esos son mis premios soberanos hoy en día. Pero voy a dejar un mensaje y te agradezco la oportunidad. La oportunidad te lo voy a decir lo siguiente. Uno con el tiempo va fortaleciéndose espiritualmente y sobre todo mentalmente. Yo no esperaba esta reacción de esta situación, pero ¿sabes por qué me alegro que haya pasado? Porque me he dado cuenta de que mucha gente de valía, con una tabla geológica impoluta, me han apoyado no en el acto de lo que aconteció en el programa de televisión hace dos sábados, sino en mi conducta pública como profesional y como persona. Simplemente voy a aterrizar diciendo lo siguiente. No grites tu felicidad muy alto porque la envidia tiene el sueño muy liviano. Mucha gente se ha aprovechado de esto, que han guardado rencor y resentimiento conmigo. Personas que nunca le he hecho un daño, que al contrario, muchos de ellos le he hecho favores. Pero en una ocasión me dijo mi compadre Pochi Familia, que se le acercó un personaje, le dijo, mire Pochi, fulano está hablando de ti, barbaridades allí. ¿Sabes lo que le contestó Pochi? Pero qué raro, porque yo nunca le he hecho un favor a esa persona. Entonces, te denigra, son personas a las cuales tú has hecho favores. Me dan pena. Un aplauso para Emilio Ángeles. Haya aprovechado esta situación para denigrarle. Pero nada, hermano, te quiero para adelante y que Dios te bendiga, bro. Te quiero mucho. Gracias, mucho. Emilio Ángeles. De verdad, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, apoyo 100%. Quise que tú le pidieras disculpa, porque él me dijo que ya lo hizo en un videito, pero quise como que él le apelara a que para ver si le bajaban a una semana la sanción y de ahí el poder, pero ya ustedes escucharon. Luego de la pausa, flaco. Gracias, Emilio Ángeles. Gracias. Cuenta con nuestro apoyo siempre. Mira, luego de la pausa tengo aquí, lo hice esperar mucho tiempo, pero valió la pena. Hay una canción que se hizo muy famosa, pero él ahora tiene un repertorio nuevo. Vamos a ver de qué se trata. Flaco, ¿cómo es que dice la canción? Tú me gustas, pero tú te enamoras de mi cartera. ¡Ay, sí, es verdad! Aunque mañana sea de cualquier. Tú me... La estoy cantando como bachata, pero no es así. Es reggaetón. Es tipo reggaetón. Venimos luego de esta brevísima pausa con eso. Ah, no, espérate, porque no quería que se quedara. Espérate. A ver si lo encuentro por aquí. A ver si encuentro por aquí. Espérate. Ponle los grillos. A ver si lo encuentro aquí. Espérate que lo ando buscando. Ah, míralo aquí. Espera, añade. Míralo aquí. Yo no quería que eso se... Que, flaco, ven, pónmelo aquí, ven. Es aquí. ¿Le doy aquí? No, aquí. ¿Tiene que salir ahí? Diablo, se me fue. No puede ser. ¿Dónde está? Lo guarda aquí ahora. ¿Qué fue lo que dijo? A ver si es esa. ¿Fue esa? Está cayendo dólares ahí. ¿Qué fue? El artista invitado empezó a repartir. Estaba buscando el mensajito. Lo puse. Ese, ya. Parece. Mírala ahí. Ese. Ah, parece que al innombrable. Bueno, ella comentó al principio. Ando buscando el primer comentario que ella hizo. Para, lo que quise fue mostrar que la pregunta no me la inventé yo. Ajá, lo del innombrable. Porque después dicen, dan un clic allá, flaco. Sí, porque tú tienes. Porque después dicen que sí. Porque después dicen que. Mira, donde metió y se la acusó a otro de que para poder colar la pregunta. No. La hice porque ahí ella lo mencionó.
Y por eso lo puse. Vamos a la pausa. No, porque ella lo dijo ahí, por eso se lo puse. Ahora sí, no te muevas, somos Altagame Radio, venimos en breve, quédate ahí. Los programas como este no se sostienen de la publicidad convencional, sino que se sustentan de la publicidad que coloca YouTube, Twitch y de los aportes directos que ustedes nos hacen. Si quieres apoyarnos con donaciones, tenemos distintas vías. Escoge la que te parezca más familiar. Opción 1. Colocándonos un banner, una mención o un spot de video con el anuncio de tu negocio. Opción 2. Únete en YouTube y hazte miembro de nuestro canal. Debajo de cada video está el botón de unirse. Escoge uno de los planes y sigue los pasos. Opción 3. Directo en Patreon. Busca patreon.com/obandycamilo y sigue los pasos. Opción 4. En Patreon o Patreon vía Twitter. Busca el perfil de Obandy Camilo y donde veas el símbolo de dinero, haz clic. Opción 5. Con PayPal al correo obandycamilo@hotmail.com. Y como última opción, pagos directamente a la cuenta bancaria de nuestro programa. ¿Cuál de estas opciones te gusta más? Como ves, hay muchas vías para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenidos para ti. Nuestros colaboradores estarán muy agradecidos. Si necesitas apoyo para hacerlo, escríbenos al WhatsApp o hazle foto a esta pantalla. Gracias por el apoyo y seguimos. Noticia de último minuto. El fin del Pacuse, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al Pacuse con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos sed. Ya con la acera estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contenedores, se hacía mal lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contenedores a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contenedores, gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santo Domingo, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Mi nombre es Jean-Luis Rodríguez. Soy un padre de familia, joven y político, comprometido con mi país. He sido honrado con la misión y responsabilidad de estar al frente de la autoridad nacional. Muchísimas gracias. Lavandería Fanny Dry Cleaning. Lavado de todo tipo de ropa. Corchas, cortinas, vestidos de novias, trajes. Con servicio a domicilio. Ubicada en la Francisco Prat Ramírez, en Sánchez Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana. Con servicio a domicilio en los teléfonos 809-562-1409 y 809-566-6730. Lavandería Fanny Dry Cleaning, la más completa de todo el país.
gracias por estar ahí conectado con nosotros, por decir presente. Qué bueno saber que siguen ahí conectados. Qué bueno. En breve vamos con el chat, que está sabroso. Hay gente ahí. Hay gente todavía ahí. ¿Hay gente? Sí. No, sí, no, chacharateando, no. Ahí. La gente no tiene oficio. Chacharateando. Mira. El hace 14 años. Nosotros escuchamos. Yo era una bebé. Nosotros escuchamos un fenómeno que se convirtió en viral en ese tiempo, cuando no estaba Instagram. Uh-huh. Yo creo que ni Twitter. Twitter andaba por ahí todavía. Yo creo que Twitter MySpace, ya estaba haciendo. Era MySpace, sí. Sí. Hi-Fi. No, Hi-Fi era el rey. Después MySpace era el de los artistas. Bueno, y hubo una canción que se pegó bastante. Artesanal se pegó. ¿Qué es lo que es artesanal? Oh, así. A mano pelá. A mano pelá. No había tecnología, ni difusión, ni nada. Déjame ver si yo encuentro el videito aquí, porque yo lo subí con la canción. Sí. Sí, claro. Déjame ver si lo encuentro. Óyelo aquí. Óiganlo ahí. Hey, pónchame a mí que voy a bailar. ¿Cómo es? ¡Con nosotros está Albertón! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Le voy a poner la canción de Revolución, sí, dale ahí. No, empieza. Me gusta, pero tú te enamoras de mi cartera. Y esa es la verdad. Es de la cartera. Acércate un chisme para adelante, Albertón, y bienvenido a Alta Gama. Y aparte de bienvenido a Alta Gama, bienvenido a República Dominicana, porque sé que no resides aquí, y dime si viniste para quedarte o es de paso que anda. Bienvenido, hermano. Gracias, tío Bandi. Levántalo ahí, flaco, porque él se me bajó. Gracias, él, tío. Él se me bajó de la silla. Por recibirme en tu programa. Ahí. Ya. No, desde ahí. Y, ya, vete loco, tengo allá. Y gracias también a todo el público que siempre ha apoyado mi carrera. Albertón se nos desapareció y nos dejó con el gutico adentro. Ay, Dios mío. Soy yo feo. Con el gusto. Soy yo raro. Feo. Ok, sí, ok. Sí. ¿Cómo se diría entonces? No pusiste a hacer desarreglos en la discoteca. Se puede decir que yo dejé a las mujeres con el gutico adentro. ¿Y a los hombres? ¿Y a los hombres? Nada, con escuchando la música. Ok. Albertón, ¿qué ha pasado en estos 14 años contigo? Como tú dijiste, no estoy viviendo aquí en el país. ¿Dónde resides? Estoy residiendo en Orlando, Florida. Me fui hace como 13 años. Y me dediqué a lo que me dedicaba anterior de la pegada, que fue a recortar. ¿A la peluquería? Sí, okay. Siempre he hecho eso de por vida. ¿Y todavía lo sigue haciendo? Sí, lo sigo haciendo. Y no me ha ido mal, me ha ido súper bien. He intentado con varias canciones de conectar con el público. Y por eso me encuentro aquí ahora mismo contigo. Vuelvo y te reitero, te agradezco la oportunidad. De darme la oportunidad en tu espacio. Sea corto o sea largo, tu espacio es una bendición. Tenerte de frente, ¿me entiendes? Y compartir este momento contigo. So, estoy aquí promocionando una canción nueva. ¿Y que somos de Herrera? Exactamente. ¿Somos de Herrera, los dos? Ven acá. Mira, antes de pasar con Lucy, que me imagino que tiene algunas preguntas también. De las más importantes de esta noche. Estamos hablando que sí. Estamos hablando de que si hace 14 años esa canción salió y se pegó, y hace 13 que tú te fuiste, estoy haciendo un cálculo matemático que al año de la canción está pegada, tú te fuiste, ¿por qué abandonas en el prime de tu carrera? En la cúspide. ¿El país? Son cosas de la vida, son cosas que pasan en el destino, tú sabes. Y tuve que irme por una otra razón. Y ¿no se puede decir la razón? Sí, yo le he dicho en varios programas anteriormente. ¿Cuál? Dile en esta. Que fue que me casé. Yo le iba a decir eso. Te casaste, sí. y te hicieron los papeles. Y salió la vaina y te tuviste que ir. Sí. Anda, diablo. No lo hice por negocio. Lo hice literalmente por amor. Sí, tengo dos niños. Una niña y un niño bien bonito. Ok. ¿Diste gracias paso a Dios a tu familia? Exacto. Y me gusta la música y
Y siempre, aunque a veces no la quiero hacer, la tengo que hacer ya porque el corazón me lo pide. Sí. Lucy. Ser artista es un vicio. O sea, los artistas no pueden vivir sin el calor de su público, sin estar haciendo música nueva. Dejaste los escenarios, sí, hace 13 años. Pégale, el mercado ha cambiado totalmente. ¿Cómo comparas el mercado de hace 13 años al de ahora? Buena pregunta, sabía yo que le iba a sacar. Súper, súper diferente. ¿Qué aspecto? En muchísimos aspectos. En antes se hacía un estilo de música, ahora se hace otro estilo de música. Pero por lo menos en mi parte, yo siempre estoy atento a lo que está pasando con la música y fluyo con lo que va pasando, ¿no? Trato de no quedarme en el pasado. Eso ha cambiado bastante, pero seguimos en... De los nuevos artistas del género, ¿cuál sería el que tú más odias? El que tú destacarías su labor, su música, como artista, como persona. Que yo digo, la pregunta es como, ¿quién para mí sí, es...? Sí, ¿quién para ti es un ejemplo? ¿Quién es que está matando la liga para ti, que a ti te gusta? Dice, el mejor es este para mí. Pregunta Tania Baez. Rochy RD para mí. ¿Cómo? Rochy RD. Claro. ¿Y el Alfa? Ella me está preguntando de ahora, el Alfa, acuérdate que... El Alfa sigue... Es de los tiempos tuyos. El Alfa sigue caminando y saludo para él, que siempre le mando saludos cuando hago cualquier entrevista. El Alfa sigue siendo el líder internacional, pero cuando tú me preguntas por el Alfa es otro líder, pero no es un solo líder en los movimientos. En los movimientos hay varios líderes y Rochy es uno de ellos, ahora me mito. Ah, dime algo, ahora que me mencionaste el Alfa... que también es de allá del barrio, de Jaina, de Herrera también por ahí. Cuando él pegó Coche Bomba y tú pegaste la cartera, ¿quién lo pegó primero? ¿Quién salió primero? ¿Quién pegó primero una canción? Él pegó primero. Él pegó primero Coche Bomba. Sí. Y como por ahí mismo fue que tú pegaste la cartera, ¿no? Exacto, sí. Ok. Y los dos, después de ahí, bueno, el Alfa siguió haciendo una cuanta cosita más, pero no rompió tanto como el Coche Bomba. Y después como que se... no sé... se quitó y después, ¡boom!, renace. ¿Eso te inspira a ti? ¿Tú ver ese renacer del Alfa? ¿Tú como que visualizas el renacer de Albertón, así? Claro que a cualquiera lo puede inspirar el Alfa, porque el Alfa es un artista que es digno de admirar. Es mi inspiración no solamente para mí, sino para cualquier otro artista que tenga un sueño. Como él lo tiene, aún siendo grande, ¿me entiendes? Porque cada etapa uno la quiere romper. Pero en base a tu pregunta, claro que me inspira el Alfa, claro que sí. La canción La Cartera te dejó ¿cuánto? La canción La Cartera, como he dicho en otra entrevista, yo hacía dinero. En ese momento para mí era dinero. Yo era un niño, un jovencito. ¿Cuántos años tenía ese momento? De 24 años. Okay. Y... yo me hacía, aparte de lo que tenía que pagar, ya yo me quedaba limpio. Imagínate yo cobrando 10 mil, 12 mil pesos en Santo Domingo. ¿Por party? Por party, afuera de aquí, cobrando 20 a 25. ¿Diario? En el interior. Haciendo a la semana de 3 shows a 7 shows semanal. Sí. Ah, pues tú te buscaste. Para mí en ese momento era un muy buen dinero. ¿En qué lo gastabas? Pero te buscaste. En ropa. gastaba una parte y salvaba una parte. Ah, muy bien. A esa edad. ¿Y por qué nunca dejaste la peluquería? Si ya tú eras altita, pegado, y bonitillo, y la mujer y la vaina. ¿Qué pasó? ¿Qué? Son cosas del corazón. Un barbero, respeto a todos los barberos del mundo. Respeto a todos los barberos dominicanos. Respeto a todos los barberos de todos los países. Un barbero es un artista también, ¿me entiendes? ¡Ay! ¡Pum! Me dio. Y realmente... ahorita te va a analizar a ti. A donde más se habla de música, si venimos a analizar, en las barberías y en los salones. De verdad. Me gusta mucho la barbería como me gusta cantar también. Esa es la vida mía. Perfecto. En ese tiempo, las féminas estaban ahí viene ausente ella. En la música urbana, pero ya no.
Hay una revolución en estos tiempos. Incluso, yo me atrevo a decir que las mujeres cuidado. Le están metiendo más que los hombres. No, cuidado. Van del género femenino, ¿quién tú dices está y quién no está? Bueno, yo te voy a decir quiénes a mí me gustan un montón como artista. Pero de aquí. De aquí. Uh-huh. Femenina de aquí. La perversa. Es una montra. ¿Tú viste los movimientos? La perversa. ¿Qué? Como artista, ella es muy dura. Me explico. No, y bailando también. La perversa es dura. La perversa es una de las artistas de la República Dominicana que tiene mejor show en vivo. ¿Mamá Tarima? En vivo. Hey, ¿y Yailin no? Yailin es una buena artista también. Sí. Pero tú me preguntaste de cuáles son las que más me gustan a mí mejor. Como por público. Yailin no. Yailin es buena artista. Uh-huh. La perversa es muy buena artista. La insuperable es una mamá encima de la tarima. Esas son las artistas ahora mismo que tengo en mente. Se están rompiendo. Viniendo al presente, me dices que estás promocionando canciones nuevas y... ¿Esta nueva canción que estás promoviendo es un álbum, es una canción? ¿Qué género es? ¿Te va a sumar al dembow? Háblame un poco de eso. Ok, la canción nueva es una canción muy buena. Tiene una letra, un mensaje bien bonito. Es una guaracha. ¿Es esa canción? Sí. Ese es el primer sencillo que voy a tirar. Mira, bueno, que tiré el primer sencillo que tiré ahora. Uh-huh. Ya próximamente voy a tirar otra canción, pero es el sencillo promocional. Uh-huh. Si Dios me lo permite y tengo el valor, voy a seguir haciendo música. Ahora mismo van a ver música constantemente mía en las redes y espero que gente como tú y cada medio que escuche este medio que pueda aportar un granito de arena a mi carrera, pues se lo voy a agradecer con el corazón. Tú ahorita hablaste de Rochy inmediatamente. ¿Te gustaría colaborar musicalmente con Rochy? ¿Han hablado ya de una posible colaboración? ¿O con qué otros artistas te gustaría también colaborar? Yo personalmente no conozco a Rochy. No. Pero acuérdate que yo soy de los tiempos atrás. Yo me fui hace un tiempo, Rochy. Uh-huh. Está pegado ya por un par de años, pero yo no vivía aquí cuando él pegó. Él sí se supone que conoce de ti. Claro, porque... Obvio. Me imagino, sin arrogancia ninguna, que en un momento dado él fue fanático mío, porque yo tuve en canciones de rap que fueron icónicas, ¿me entiendes? Y él es un rapero. Sí. So, sí me gustaría colaborar con Rochy. Sí sé que tengo que llamar la atención, sí sé que tengo que hacer trabajo. Pero vuelvo y te repito, mi respeto para él y en cualquier momento nos topamos en la calle y yo como parte de la historia del género de la música de la República Dominicana, sí, le voy a hacer su llegada y voy a dialogar con él si él me da la oportunidad. Flaco, esta es su oportunidad, mírenlo ahí, ese fanático tuyo, mira. Sí. Más que Mickey, ese es más fanático tuyo. Albertón, sí, ¿por qué los talentos de Herrera no colaboran? Vamos a decir como antes. Un ejemplo, Chelo Chá colaboraba contigo, colaboraba el tipo que grabó con el Alfa, que es amigo suyo, Bandy, Maceo, colaboraban, y muchos artistas que son de allá. Un ejemplo, el Janfo, el Davicada, que Davicada viene de una agrupación que se llama Ruina Nueva, que colaboraba también allá. Jay Entry. Nico, entonces, ¿por qué ahora no se juntan? Porque no tiene, vamos a decir, no están todos en el top. Uh-huh. Y vamos a decir también al Alfa, podría también agregarse, porque también el Alfa colaboraba mucho cuando no estaba también en ese nivel. Ok. Mira, los tiempos cambian. Y quizá no es que no quieran colaborar. Quizá es que tienen cada quien su forma y su estrategia y tienen su vida aparte cada quien. Pero en base a tu pregunta, yo te puedo decir que de mi parte yo
estoy abierto a colaborar con cualquier artista de Herrera. Pero como vuelvo y te repito, me toca trabajar duro. Para el que sienta que lo que se necesitan son números para una colaboración, pues que la pueda tener con mi arte. So, no sé de la parte de ellos por qué no colaboran, pero yo estoy dispuesto a colaborar con cualquiera de los que tú mencionaste. El título de la canción que tú estás promoviendo, Albertón, me llama a suspicacia. Aquí dice, en silencio gané. Estuve echándole vaina a la gente que se preguntaba dónde tú estabas. Que si tú estabas en olla y sin embargo tú lo que estás diciendo, que yo, mientras usted se ha preguntado, yo estaba en silencio pero gané. ¿O por dónde va? ¿De quién es la letra y de quién es la música? Posiblemente, yo también voy a especular, posiblemente es que estando en silencio ganaste porque ganaste una familia, tus hijos. Oh, oye, eso es parte del silencio. Y está brillante. En silencio, siempre. En silencio todo siempre te va a salir mejor, ¿me entiendes? Sí. Tú haces ruido en silencio y es mejor. So, no fue tirándole a nadie, no fue dedicándole... sí, yo escuché y hay un verso ahí. Hay un versito, déjame ver si lo encuentro, espérate. Hay un verso. Bueno, tiene que meterle y tirarle a gente, tiene que meterse en el juego. Muchísimas situaciones. Mira, que pasó por depresiones, muchísimas situaciones. No eso. Que en el camino la vida te pone demasiada gente con mala intenciones. No la puedo poner mucho, porque ahorita YouTube. Es un tema de superación. Me da un copyright. Okay, es un tema de superación. ¿La letra de quién es? La escribí yo. Me ayudó un amigo a hacer algunos tonos de voz. Que le agradezco. ¿Y mucho. La música? La música es de Billionaire. La cartera de la música de Nico. Exacto. Sí. Ese sello que tenía Nico antes era único. Exacto. El sol, la playa. Un toro de... Sí, él le metía esa vainita tuya. Mira, tú sabes que cuando te veo, me alegra porque veo un artista. O sea, tú volviste, pero por lo que me dice, tú te has mantenido siendo artista todo el tiempo. Pero volviste y te estamos viendo y te sigue viendo artista. Y aparte de eso, yo escuché la canción y ver que tú decides regresar a la República Dominicana, me hace hacerte la pregunta, ¿por qué tiempo va a estar aquí? ¿Ya te va a establecer? ¿O va a dejar personas trabajando para ti aquí? ¿Qué planes tiene con la República Dominicana? La República Dominicana fue que me vio nacer y me hizo altita también. Mi plan es regresarme a donde yo vivo. Orlando, Florida. Seguiré trabajando con la música. Ya la música ha cambiado mucho. Le seguiré llevando mi música por el internet. La promocionaré por el internet. El público me va a seguir viendo y el público va a decidir si me acoge de nuevo. Y con Dios por delante yo sé qué va a pasar porque el producto que traigo no tiene fallo. ¿Ay? ¡Ey! ¡Flaco! Oye ahí. Bien, muy seguro de sí mismo. El eso producto es importante. Que traigo no tiene fallo. ¿Tú sabías, Bandy, que después de la cartera yo pensaba que a Albertón se le iba a pegar el tema ajeno? ¿Por qué? Porque era un flow igual que la cartera, pero como mejor que la cartera. ¡Ajeno! Mejor. ¿Y por qué tú no tienes eso en tu Instagram? Estoy conectando todas las canciones. So, gracias por la pregunta. Todas mis canciones están en toda la plataforma. So, si quieren escuchar ajeno, lo pueden buscar en cualquier plataforma. Pero es verdad lo que dice Obandi. Tú si subes un clic de eso, la gente recuerda. Claro, ¿comprende? Porque la cartera está en Spotify. YouTube. Yo la vi en Spotify, la cartera. Exacto. Entonces... pero en su Instagram, él nada más tiene tres clics. Mira, dame buscártelo. No, mira. No. No, sí. No, tiene que darle. Mire lo que le ha subido. Yo se lo voy a poner al público, lo voy a compartir con el público. Ese es el Instagram de Albertón, que por cierto, síganlo, aparece ahí.
Bueno, mira, tiene un enlace ahí de Apple Music, YouTube y Spotify de la música de Albertón. Se escribe con M, mírenlo ahí. En Silencio Gané se llama la canción o la producción. El sencillo se llama sencillo. En Silencio Gané. Perfecto. Y no se va a llamar la producción. Cuidado. Vengo con un sencillo, aparte de ese, que se llama Sigo Subiendo. En ese sencillo, el intro está a los foques. El Dr. Natra y Chico Sandy, en un podcast que hicieron hace 5 años, él decía como que si yo era lo que enseñaba, pues yo era súper millonario. Y agarré esa parte de ese podcast y lo puse como intro en la canción que va a salir nueva. Se llama Sigo Subiendo y es un trap. Espero que cuando salga la gente le dé oído. No es una tiraera. Eso te iba a decir. ¿No es como respondiéndole con esa canción a eso que ellos dijeron? No, no es una tiraera. Cuando la gente le escuche se va a dar cuenta de que lo que yo, cuál es el mensaje. Pero es un mensaje que no es una tiradera, es algo bueno. Todo artista debe contar con un equipo. ¿Cuáles son esas personas detrás de ti que te están apoyando? Ay. Mira, yo le he venido pidiendo a Dios que me ayude a formalizar un equipo. A veces no es el que más tenga, sino el que más tenga deseo de trabajar. No el que más tenga dinero, sino el que más tenga deseo de trabajar. Yo tengo un amigo que lo conozco desde niño y él me está ayudando con la plataforma, me está ayudando a conectar todo. Él se llama Manso, él está allá afuera. Tengo a Miki, que es muy amigo mío también. Lo conocemos, Miki de la casa. Sí. Miki está igualito, señor. Yo lo conozco hace 30 años, está igualito. Estoy conectando un equipo que yo sé que me está haciendo el trabajo que me tiene que hacer, porque es con el corazón que lo están haciendo. Qué bueno. Yeah. Qué bueno. Tú estás dispuesto, yo te veo muy calmado, muy ecuánime. Y hoy día aquí se está viviendo, aquí esto se ha convertido en una jungla. Tú dejaste todo tranquilo y esto está vuelto, está dado al diablo este país. Y más en la vaina urbana. Mira, todito se tiran. Mira, aquí es matándose todo que están. Y utilizan la estrategia de provocar un conflicto con la ley para que lo apresen, coger titulares. Entonces, ahí es que van, perdón, todos los fanáticos detrás, a ver quién es, y empiezan a seguirte por ese lío, no por la música, por ese lío que tú estás provocando. Aquí está así esto estamos volteados. ¿Tú estás dispuesto a meterte en esa jungla y a hacer todo eso para buscar notoriedad? Yo estoy dispuesto a hacer música buena. Yo estoy dispuesto a que el trabajo sea un poquito largo, pero que valga la pena, de verdad. Yo estoy dispuesto a no tener emociones, sino a trabajar duro para cuando la semilla crezca, el árbol sea fuerte de verdad. Si me vengan en alguna controversia, no es porque yo la busque, porque uno nunca sabe lo que le pueda pasar cuando uno sale allá afuera. Pero yo estoy dispuesto a hacer música buena. Eso es que estoy dispuesto. Que el público me reconozca por mi música. No por el problema. Tarda más tiempo porque esto es una carrera que es más de calidad, no de cantidad. Exacto. Y yo creo que tú tienes todas las herramientas para lograrlo. Desde el talento que Dios te dio, tienes la gracia, demostraste que lo hiciste y gustaste. Y yo creo que lo único que tienes que hacer es trabajar. Y de plano te digo que cuenta con nosotros desde aquí, desde esta humilde cabina y esta plataforma para apoyarte. Siempre creí en tu talento, somos del barrio y puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias, gracias de corazón y te digo que el que lo hizo una vez lo puede hacer otra vez, ¿oíste? ¡Ay! Lucy, ¿tiene alguna pregunta sí, final ya o el flaco? Una última pregunta. Última pregunta. Como hombre, no como artista, supongo que fue difícil desprenderte este tiempo que vas a estar aquí en la República Dominicana de tus hijos y de tu esposa. Cuando le planteaste esto a tu familia, de que voy a volver a la música, tú sabes cómo son las mujeres y esperamos que te pegues otra vez mucho mejor que antes. ¿Qué ella te dijo? Ay. Cuando tú Mira, le planteaste. Yo ando con ellos. Okay. Yo estoy en el país con ellos. Ando con mi esposa y con los niños.
Es un hombre. Pero en base a... Sí, así mismo tiene que ser. Exacto. Eso pero, es que es celosa y no lo suelta, mira. Por eso se lo pregunté. Pero digo, en base al éxito, el éxito, si no quieren que tú tengas éxito, no te quieren ver feliz. Uh-huh. Te lo digo de consejo. Si tu novio, tu marido, o tu ex, a ella, o el que viene... Uh-huh. Te para cuando tú quieres subir, pues él no quiere que tú estés feliz, o en verdad, él no te ama. Excelente. Eso sí es verdad. Tu familia te apoya, es muy importante. Eso sí es verdad, tú has dicho una gran verdad. Tú has dicho una gran verdad. Ay, 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 ay. Mira, Flaco, si usted tiene alguna última pregunta, usted que sabe. Está tirando foto ahí. Está el fotógrafo hoy. Y agradecerte que haya venido aquí. Vamos a coger la canción tuya, vamos a apoyarla, vamos a ponerla por todos lados. Gracias. Y vamos a darle para allá. Y dime si necesitas entrevistar, en qué sitio, que yo te voy a buscar la entrevista. Y la colaboración con Rochy, vamos a gestionarla. Ya, yo le voy a llamar al manager de Rochy. Te auguro muchos éxitos y bendiciones. ¡Blady! Gracias, llámame, que te tengo un talento para que grabe con Rochy. Ay, Vladimir, ay, llámame. Ay, claro, ay, amigo mío, Vladi. Ay, yo quiero participar en ese video. De esa colaboración. ¿Pero qué? De esa colaboración. De la colaboración. ¿Cómo qué tú crees que puedes participar tú? Bueno, como yo, me dijeron ahí en el chat que soy una mujer elegante. Ah, ok, ok. Entonces, como algo así que yo soy una doctora. Una doctora sexy. Una doctora sexy. Ay, mira, te dio la idea del video ya. Ahí está. Y que después llego, ¡pac! Palabras finales y redes sociales, Albertón. La palabra final es son que si tú tienes un sueño, que lo siga a cada persona. Si tú quieres ser doctor, no dejes que nadie te diga que tú no puedes ser doctor. Si tú quieres, lo que tú quieras, séalo y ten el corazón para hacerlo y pídele a Dios de corazón lo que tú quieras. Y mi Instagram está ahí en la pantalla. Albertón_8095. So, gracias a ti, Obandi, de verdad, por el apoyo y que Dios bendiga tu programa. Y yo sé que va a ser un programa que va a tener más rating que lo que tiene ahora. Gracias. Ay, que Dios te oiga. Gracias, Albertón. Venimos en breve. Voy al segundo bloque. Quédate ahí porque en breve viene Panorama SDO por la Interactiva TV. Todos los temas que nosotros no tocamos en el día de hoy, ellos lo tocan, los temas sociales y políticos. Ellos vienen en breve. Panorama SDO. Pero mientras tanto, quédate ahí. Albertón, gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí, amigo. Uno y contando. Dos y contando. Tres y contando. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Yo le agradezco a la Liga Municipal. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana.
Hola, soy Víctor Brito, aspirante a diputado por el PLD en Santo Domingo Oeste. Más que un proyecto político, estamos construyendo un vínculo permanente con nuestros municipios, que no es más que conocer su demarcación, su gente y los problemas que les aquejan para buscarle las posibles soluciones. Con tu apoyo, te representaré dignamente. Víctor Brito, el diputado que te representa y te reconoce, Santo Domingo Oeste. Innovador proyecto de casas en Santo Domingo Este, ubicado en una comunidad con acceso controlado y a pocos metros de la avenida ecológica. Casas de 3 habitaciones, marquesina doble, amplio jardín y patio. Puedes reservar tu unidad con solo $3,000. Primeras 8 unidades contarán con un super descuento de un 7%. Además, contaremos con otros descuentos especiales para ti. Para más información de este y otros proyectos, comunícate con Inmobiliaria Fortuna al 809-748-8000 y síguenos en las redes. Para que la señorita despida el programa. Peligrosa, despida el programa ya. El análisis del soberano lo vamos a hacer la semana que viene. Con Dios por delante. Ha sido un placer compartir con ese público maravilloso. Gracias por su lindo mensaje. Nos veremos el próximo viernes. Ahora pasamos con Lucy. ¡Ay, qué bella! Gracias, la peligrosa me encanta. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos later. ¿Qué? Later. Oh. Después. Ok. Later to go. Dios mío. Tu morro. Y tu locrio. Finish the life. El flaco se despide. Señores, acuérdense de mí. Sí. ¿Ya? En breve, Panorama SDO. Tú estás en YouTube ahora. Cambia rápidamente a la Interactiva TV. Prometemos leer los comentarios el próximo lunes, todo. ¿A qué no lo vale? Lo nuevo. ¿A qué no lo vale? Y si pasa algo mañana que amerite la pena transmitir, por ejemplo, el resultado de lo del doctorcito, pues entonces créanme que... Va a venir solo. Que se lo vamos a comunicar. Así está Karol G en el Olímpico. Así está Karol G en el Olímpico. Reinventado.
Déjame ir para allá. Ahí está Karol G en el Olímpico. Esos son los precios de las boletas de Karol G. Oye. A ver qué más. Yo encuentro aquí rápido. Por si acaso veo algo del doctorcito, el resultado del juicio, no lo veo. Está tarde, está tarde. Ya. Vamos a ver, espérate, por si acaso veo ahí el Dari pasó ahí. Por si acaso veo. Ay, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Día de consecuencia, lo que era cumplir la pena de 30 años de reclusión. 30. No, espérate. No, espérate. El tribunal dispone la declaratoria de las costas exentas de pago. Espérate. Pública, que no es. Y la lectura de esta de no. El 9 de abril. Aquí, de no. A las 9 prisión horas de la mañana. Francisco García. Aquí. Que el niño esté de acuerdo con esta. Le cantaron 30, pero espérense, no es. Espérate. Eso es otro caso. Eso es otro caso, por eso digo que espere, porque no podemos. Especular, aquí dice el segundo tribunal, 30 años de prisión contra Francisco Javier García Quesada, quien le quitó la Jesús Cuevas reportado como desaparecido en el 2022, que hice otro caso. ¡Losquita! Aquí, a ver, presentará video, y ese viejo, Abinader acepta ir a debate Ángel con Leonel y Abel. Ok, Abinader va para el debate. Cayó el segundo. Está muy bien, que, papi, demuéstrale. Tiene que hablar de eso. Pío. Pío. Y recordarle un dato importante. El domingo es el gran desfile. Silverio y Pío, vengan. El domingo es el gran desfile de la cultura dominicana del carnaval. Así que toda la avenida del malecón estará cerrada. Ah, pero mira qué bueno para no pasar por ahí. Vengan, entren. ¿Ah, pero así? Entre, sí. Claro. Entre. Entre de una vez. Entre. Bye. Entre. Ok. Estoy llevando todo mi baño. Que vaya bien, padre. Estoy llevando todo mi baño. Entre. Sí, ven. Estoy llevando todo mi pendeja, a ver. El vaso, ¿qué más? Esto en vivo, así, como tiene que ser. Va. Eso es. Pío, siéntate ahí, ven. Vamos. Vamos a darle ahora con todo flaco. ¿Está listo? ¿Estamos ready entonces, flaco? Dale a la letra Z, flaco. ¿A la Z? A la Z, vale.